Hola, 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 ¿cómo están? Falta nada, nada para que la bocha comience a rodar. Y nosotros ya estamos aquí en Palermo con Martín Garrahan, con Horacito Egui, viviendo la previa, sí. Esta previa al día tan especial que tiene el polo, que es la definición del Abierto Argentino. El día más importante que tiene este deporte y que tendrá como protagonistas a la Dolfina y las Monjitas. ¿Qué final esperás, Martín? Una final distinta, ¿no? Tuvimos que esperar casi 5 años. El 2013 fue la última vez que no fueron el Artín y la Dolfina, casi una constante de la última década. Sin embargo, ese año la Alegría, jugando muy bien, llegó a la final de Palermo. En este caso, algo muy similar, con integrantes parecidos, ¿no? Bueno, o Hilario Ulloa, que es el único que quedó de ese equipo y va a repetir final de Palermo. Los otros tres juegan por primera vez, dejaron una gran imagen, venciendo cómodamente en la semifinal, aunque terminó siendo ajustado, venían ganando bien, venían ganando por 4 goles en el último cháquer, algo que te da la impresión que pueden hacerlo. Yo creo que ellos, lo mejor que tienen hoy es que saben que sí se puede, y que la Dolfina hoy, si bien es el equipo campeón, ganó 5 años seguidos, no es lo duro, duro que era hace un par de años. Hoy pareciera ser un poquito más vulnerable. Yo creo que la cosa está en la cancha. Va a haber varios mini partidos dentro de la cancha. Me parece que el de Facu Sola y Juan Martín Nero va a ser muy interesante. Juan Martín Nero, una pieza fundamental, sobre todo en el ataque o contraataque del equipo de la Dolfina. Y después, cómo pueda marcar, calculo yo que va a ir Hilario y yo a tomarlo a cambiazo. Detecto un par de cosas, Horacito. Experiencia por un lado, jugar la primera final. ¿Está esto, entra en juego esto o u otros factores? No, eso no entra en juego. La experiencia te puede dar nervios, debutar te puede sacar nervios porque no tenés presión. No, eso no juega. Lo que juega es el equipo. Hoy juegan 2 equipos. Puede haber duelos individuales, pero lo importante es el funcionamiento. Vos me decís quién está funcionando mejor hoy. Las Monjitas. Ahora, ¿quién es mejor equipo? La Dolfina. Entonces, bueno, estamos ahí. Con un equipo mejor, sin tanto funcionamiento últimamente, contra un equipo peor, pero con un funcionamiento casi perfecto en la semifinal. Hay que ver si eso le alcanza a las Monjitas para ganarle al mejor equipo de los últimos 20 años. Preguntas que nos vamos haciendo todos, ustedes también, en casa, y que comenzarán a responderse después de la pausa. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso en Palermo, los protagonistas que van entrando a la cancha, primer plano para los hombres de la Dolfina. Ahí está Juan Manero, Pablito McDonough, Cambiazo y Pelón Stirling. Y la gran hinchada uruguaya que se ha acercado hasta aquí a alentarlos. Pero también lo que marcábamos, tenemos que ir a los palenques. Momento de viajar hacia el palenque de la Dolfina. Tucán, supongo que te quedaste por ahí. Bienvenido. Sí, aquí está hoy. ¿Cómo estás, Gustavo, Martín, Horacito, todos? Bueno, la verdad que un día especial para la Dolfina, y yo estoy en un lugar muy especial porque me prestó Milo Fernández Araujo su silla de umpire de tenis. Esto vino de desde Pilará, vino. ¿Vas de segundo coach? Voy de segundo coach, así que nada, con una vista privilegiada desde acá. El equipo obviamente súper concentrado. Hoy le escuchaba decir a Cambiazo que no se gana con hambre. Hambre siempre hay que tener, sino que con buen juego. Hay que jugar bien la final para ganarla. Él va a buscar su título número 15, ¿no? Ya superó a Alfredo Harriot, ahora buscará acercarse a Alberto Pedro, a Horacio Egui y, bueno, y a Juan Carlitos, que todavía está un poco lejos con 20 abiertos. Vamos con la formación del equipo, Gustavo. Como siempre, el número 1 es Adolfo Cambiazo, 10 goles de hándicap. El número 2 es David Stirling, 10 goles de hándicap. La camiseta 3 es para Pablo McDonough, 10 goles de hándicap. Y el número 4, el back, es Juan Martín Nero, 10 goles de hándicap. 40 aquí en total para este equipo,
que es dirigido técnicamente por Milo Fernández Araujo y que tiene como suplente a Agustín Merlos. Viajamos al otro palenque, del lado de Las Mojitas está Andrés Ugarte. Andy, llegaste, dejaste ya el de HSBC y te fuiste al palenque naranja, ¿estás ahí? Vinimos corriendo, Bus, pero acá estamos, el momento más esperado del año para todo el seguidor de este deporte, la final del Abierto Argentino. Un placer saludarlos a todos, también al Tucán allí del lado de la Dolfina. Y este equipo de Las Monjitas que va por algo histórico, están serenos, están confiados, están con muchas ganas. Será la primera final para todos ellos, menos para Hilario Ulloa. Entonces, saben que de mantener un poco la actuación que tuvieron ante el Ertín, están ante una gran chance porque también están muy cómodos con sus caballos y cómo está funcionando el equipo hasta aquí, Gustavo. Aprovechamos y también, bueno, reconfirmamos la formación. Pero claro, el 1 será Facundo Sola, el del nuevo peinado, 9 goles de handicap. El 2, Hilario Ulloa, 10 goles de handicap. El 3, la gran figura de esta temporada, el Sapo Cassette, máximo goleador de todos los torneos, de Triple Corona y Palermo, 10 goles de handicap. Y el back del equipo, en su último partido con 8 goles, Santiago Tocarino, 37 goles de handicap. Todo va quedando listo para el himno. Y aquí estamos, con el himno argentino. Ese fútbol está en el palco ese. ¿No lo puedo meter? ¿Sí? ¿Te puedo meter? Nacional argentino y volvemos al palenque de la Dolfina con el Tucán Pereira. Hola, Tucán, ¿en qué van a salir a jugar el primer chaker los hombres de la Dolfina? Adolfo Cambiaso sale arriba de cuartetera clon 03,
Pelón Stirling sobre Irenita Arinosa. Pablo McDonough se va a subir a Open Bandera. Hinero eligió a la Osa para este primer chakra. Bien, y por el lado de las monjitas, Andrés. Facundo Sol en Open Jazmín. Hilario llegó en Irenita, gran puntería. El Sapo Caset en Antubalún, Ani Chica. Y Santiago Tocalino en Luca Charita. Qué momento este, ¿eh? Ya. Ahí está la fanfarria Alto Perú, dejando la cancha. Gustavo. Sí. Debut en finales de Palermo para Carlos Vera, el banderillero de este lado de la cancha. Mirá vos qué confianza, ¿eh? que le tienen. Y qué buen momento también para él. De este lado no, ¿eh? Hablando de debut. De este lado, Gaby Lencina, ya es un viejo conocido. 19 abiertos, 40 años para él. Claro. Tenía que invitar a comer un asado, Turán. Ya es parte del grupo ESPN. Es parte de la familia, sí. Es un clásico, ¿no? Sí, sí. Bueno, y recordamos, por el lado de los debut, tenemos una terna arbitral que por primera vez está haciendo la final de Palermo. Hablamos de José Ignacio Araya, de Guille Villanueva, hijo. Y el tercer hombre es el inglés Jason Dixon. Así que esperemos que los protagonistas ayuden y que tengamos una gran definición aquí en Palermo. Si es posible, con muchos goles. Se viene un gran partido. Yo creo que va a estar muy bueno el partido de hoy. Mucha gente, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que sigue año tras año la final de Palermo. Cada vez son más. Es impresionante la cantidad de gente que se comunica vía las redes sociales con el hashtag ESPN Polo. Cada vez más preguntando cosas. Se me preguntaban si Lario y yo estaba más flaco. Y sí, probablemente está más flaco, fin de temporada. Están muy puestos. Ellos y los caballos tienen que estar hoy 10 puntos. Y sobre todo las monjitas, si pretende ganar, tienen que estar sus jugadores jugando arriba de 8 puntos y cada caballo que tenga también en un altísimo nivel, porque no se la van a llevar de arriba. A seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estaremos con el hashtag Polo por ESPN. Déjenos sus preguntas, sus consultas. Podríamos poner, ¿quién, ¿no?, son hinchas? ¿Quién gana? ¿Por quién apuestan? ¿No? ¿Quién gana el día de hoy? ¿Será la monjita? ¿Será la delfina? Una pregunta, Twitter, Tucán, por todos lados. Tucán, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quieras. ¿La Osa jugó algún partido? Sí, sí. Sí, sí, jugó en el primer chakra el día sábado. La jugó en el primer chakra. Arrancó, exacto, la Osa y la terminó jugando un ratito más sobre el final del partido. ¿La compró hace un mes? Sí. ¿Hace un de mes? De un chico de Peguajó. Wow, mira, muchos saludos que nos llegan, mira, de, bueno, los clubes de polo del interior, impresionante, ¿eh? Nuevamente la gente del Malagueño Polo Club, la gente de Trelew, de Tucumán, de Salta, de San Luis, mirá, la familia Sánchez, desde Aiken, Lito Salatino, impresionante, y un abrazo muy especial, ¿eh?, a Pablo Carranza Vélez, que está siguiendo especialmente este partido, instalado en casa. Cuñado tuyo, por así decirlo. Sí, sí. Lo que es, sí podemos asegurar que es un lindo día para jugar al polo. Caluroso, sí, pero no para diciembre. Pero no sofocante. Y para diciembre no tan grave. No tan Gustavo, grave. Sí. Si llegara a ganar hoy las monjitas, se daría algo que no ocurre desde el año 2004, que es tres equipos distintos ganando los títulos de triple corona. Claro. En 2004 en Tortugas ganó la Guada, en Hurlingham Indios Chapalo Fú y Palermo Indios Chapalo Fú 2. Este año recordemos la Dolfina en Tortugas y el Artín en Hurlingham. Y me hiciste disparar esto mientras esperamos el arranque del partido a este recuerdo. 2004 es la primera final que juega Juan Manero, que juega en el equipo de ustedes, Horacito. Sí, puede ser. Lo que pasa es que antes tampoco se le daba tanta importancia a la triple corona como en los últimos años. Sí. Entonces podía pasar más fácilmente lo que pasó, que tres equipos distintos ganen los tres torneos. Ahora los equipos le dan importancia a la triple corona, entonces, sí, bueno, es más difícil que haya distintos ganadores. Ahora va a pasar medio de una forma rara, pero bueno, si gana las monjitas va a pasar algo raro. Sí,
Gustavo, sí. Hablaban de temperatura. Mira, la ambulancia de recuperación Equina me dice que hay 36 grados en cancha y 33 grados la temperatura ambiente. No, entonces hace un no, calor terrible, impresionante. Acá en el palenque de la Dolfina es terrible el calor, están todos transpirando muy fuerte. Aquí está todo muy agradable naturalmente al tener la sombra a favor. 30 y pico dijiste, vos sabés que me parece que ese es el invicto el que marcábamos, ¿eh? De la Dolfina, además de los grados. En cancha, mira, lleva 26 partidos y 5 títulos. Esto es lo que marcábamos. Este equipo de la Dolfina se formó en el 2011. Este equipo, digo, estos cuatro integrantes, la Dolfina antes. Salen campeones en el 2011, pierden la final de Palermo en el 2012 y después se pasan desde el 2013 hasta la fecha de hoy 26 partidos ganando de manera seguida y bueno, y estos 5 títulos lo marcábamos hace un rato, en dos ocasiones le pasó a Coronel Suárez esto de ganar 11 títulos seguidos, 8 en otra ocasión la gente de Suárez y para encontrar otro equipo fuera de ese que rompía todos los récords y batía todas las marcas. Nos tenemos que ir muchísimo atrás, tan atrás como la época de Venado Tuerto, que entre el 34 y el 40 ganó 6 títulos de manera seguida, pero nos metemos en la historia antigua, casi. Sí, ya no sabemos ni a qué jugaban. Ahora vienen los Caban aquí, los Alberti. Sí, lo van a matar ahora sí. Bueno, sí, pero no sabíamos ni qué hacían. No, el dato que a mí realmente me impresiona, y que lo digo siempre, son los 19 abiertos que jugó la Dolfina, y 18 llegó a finales, claro. 11 títulos. 6 finales perdidas contra Chapa 2, Chapa 1, La Guada y contra Lartina en 3 oportunidades. Es increíble, eso me parece un dato histórico. Que y con 3 formaciones distintas, sí. Tucán, ¿no? Porque primero fueron los Merlos, claro. Después entró Luca Monteverde y Aguerre, y ahora Nero y Pablo Magdono. Sí, sí, la primera parte siempre con Castañola. Y Lolo. ¿No? Lolo Castañola, sí. Durante los primeros, ¿qué? 10 años, hasta el 2000, ¿no? 2000, 2011. Hasta el 2010, claro. Hasta el 2010, perdón. Mirá. Con el Lolo. Desde Tailandia. Mirá, por allá está Diego Gómez. Ah, me rajó, Diego Bausada. Sí, sí, acá me está buscando. ¿Sabés quién está en Dubái viendo? Nacho Garrahan. No, Nacho Garrahan está en Tailandia. No, acá está Nacho Acuña. Hay juego. Arranca la final de Palermo. Y ya quiere Pablo Magdono ganar la primera bocha. Nacho Acuña, que obviamente lucha por el equipo del cuñado. Obviamente. Nacho Acuña, que además está con la princesa, con Sheikha Malta. En UAE, que obviamente estará contenta, perdón, no debe estar contenta, no. Porque cayó en el último minuto su equipo, ¿no? La bocha que se perdía afuera y ya cambiazo, mirá, para jugarla desde ahí arco. Buscando el arco, consiguiendo el gol. Fue Nero. Así arrancó Adolfito Cambiazo, esta final de Palermo, con todo. Y qué bárbaro, qué zapatazo, ¿no, Horacito? Y arrancó bien. Mamita, claro, estas cuarteteras son recómodas para pegarle la pelota. Larga con 3 clones seguidos, Cambiazo. En el primero, segundo y tercer chaker. Es el gol 28 en este abierto. El primero es el Sapo Cassette con 35. Que además es el goleador de la triple corona con 75 goles. También nos siguen desde Pakistán, Gustavo. Eulogio. Y el Tuki Ruiz Ñazú. Sapo Madeva que Tocalino. Llega la torda. No. Antes, otra vez, la Dolfina al ataque. Hasta ahora las Mosquitas que ha trabajado todo en defensa. Bien por el Sapo Cassette, Hilario que la quería. Este Cambiazo. Este que alcanza a darse vuelta. Pacu Sola. Pelón. Rebote en el camino. Eso no lo tiene que cobrar más. No, y no se acaba y no lo cobre más. Pelón que va. Bien por Hilario Ulloa. Alcanza a sacarla hacia donde estaba Guillermo Cassette. Se viene. Pasó, Y se viene. Y atajalo. Mira la cuartetera como va el flor. Ay, lindo aprocho. Se perdió la lucha. Se rompió en un pedacito la jugada que sigue. Va el sapo. Y está. Y el toque. Y el gol de las Mosquitas. Si comenzó enchufado Cambiazo, el Sapo dijo croqui y no se quedó atrás. Mamita, ¿cómo le corrió la yegua a Naví Antúbalún? Anichica, tremenda la yegua, cría de Paco de Narváez, lo deja en el camino, Nero que mira para atrás y mirá Cambiazo de dónde sale a correrlo. Lo corrió toda la cancha, descomunal el taqueo,
lo enchufado que salió este también. Sí, pero Cambiaso se equivoca. No, no, no. Con los referees cobrando como cobran ahora, no, no puede pararse ahí y hacer esa jugada. Tiene que sacársela de encima, para algún lado. Y vino... No se pueden armar contraataques de esa jugada. Estaba para tirarle al arco. Y le tiró Pelón, ¿no? Sí, pero ya más enredado, fue muy enredado. Sí, sí, concuerdo con vos. Pablo McDonald, que le sobra la jugada. Pablo que se quiere sacar la marca encima de Hilario Yugo, y Pablo que pasa el toquecito justo para que la bocha se termine de meter. Impresionante. ¡Qué final calidad estamos viendo! Sí. ¿Qué nivel estamos viendo? Cuando iba a decir que la había jugado mal, pasa eso. Nos cerró la boca y mirá el golazo que metió de revés. Tremendo el gol de Pablo McDonald, pero una cosa descomunal. Eso es lo imposible que pasa. Era el gol, el ángulo. Pegarle de revés casi para atrás, entre los dos caballos de las monjitas. Bueno, todo eso hizo Pablo McDonald para eso. Eso es lo que gol pasa, hay que esperar un poquito para decir que la jugaron mal, porque te meten unos golazos insólitos. ¿Cómo arrancó esta final, Horacito? Agarrate bien a la silla. Talía del Trubin, ahora que gana la gente de las Monjitas. La bucha que cae dentro de las 60 yardas, la quería el Sapo Cacel, la recuperaba Cambiaso, con una mano en defensa. Santi Tocalino. Nunca lo vieron, ¿no? Y el Sapo Cacel, que va... Mira los anteojos. Eso quiere decir que está bien. Lo único que miró, si estaban rotos los anteojos. Había cambiado justo, estaba en GT Olimpia el Sapo. Qué golpazo se comió, ¿eh? Sí, no. No y esto digo... termina en foul de Pelón, me parece. Lo que va a ser caro, ¿no? Entra Juan Martín Nero de punta, tomando, entrando derecho. Foul de los dos jugadores. Fue más foul de Nero que de Pelón. Más de Nero, sí, de los dos. Le pisó el caballo de Cambiaso de milagro, ¿eh? Mirá la pata del caballo de Cambiaso con el Sapo Gasset. Qué viaje le dieron de un lado y del otro. Mira, lo sacó limpito de arriba el caballo. El famoso pelo y barba. Pelo y barba le hicieron. Exactamente. Me sacaste la palabra de la boca. Sí, pero también hay que ver ahora la peligrosidad de la jugada. Si hay alguna amarilla ya. Fue una jugada riesgosa. Sí. Riesgosa. O sea, te puede dejar tranquilamente al Sapo fuera de la final. No, el Sapo podría haber quedado fuera de la final y puede dejar condicionado a algún jugador de la Dolfina con alguna amarilla. No, por ahora nada, ¿no? Y esto me parece que va a ser penal de 30. No, no, eso si seguro. Mi experiencia no me falla. No, si hubiera 20, era 20. 30, seguro. Un 30 corto. Corto, un 30 más, corto. Más tirando corto que largo. Claro. ¿Y ahora? ¿Hubo amarilla? No. No. Pero sí. Penal de 30 yardas. Y algún le recordamos, moretón, ¿no? Le recordamos, perdón, ¿qué? Un poco a la gente. Sí. Hoy hay mucha gente que se engancha, ve la final de Palermo, está haciendo zapping. Dicen, a ver, final de Palermo. A ver, mira la gente que hay en las tribunas, la cancha está llena. 4 contra 4. Después de cada gol se cambia de lado. Y obviamente lo que se cobra siempre. Es el peligro de choque, de cruce. Principalmente es la falta más común. Penales de 60, de 40 y de 30. Este que es el penal de 30 yardas, no se puede salir a atajarlo. Es con arco descubierto. Son 27 metros exactos de la línea de gol. Y el jugador de las Monjitas debe pegarle. No importa la altura. Sí. Que pase entre los dos mimbres. Gol, empate y un gran comienzo de partido. Igual suena poco, ¿no? Que eso haya sido solo un 30. Fue un... Le facilitaron la tarea, ¿no? Estaba el Sapo apuntando para el otro lado. Sí, pero... Si bien, pero se podría haber quedado sin final. Fue un golpazo. Fortuita, ¿no? Sí, no. Sin no. ningún tipo de intención. No, intención no hubo. Intención no hubo. Alfonso no va a decir qué peligroso está el polo, pero... Claro. Me parece que ninguno de los dos jugadores son jugadores peligrosos, ni Pelón ni Nero. No, no. Te pueden raspar. Bastante. ¿Van a bajar el ritmo, Horacito, o van a seguir jugando igual? ¿La Dolfina? La Dolfina. Y yo creo que en cualquier momento empieza a bajar el ritmo. Uy, qué bien levantó esa bocha Facundo Sola. Tablas. Qué buen colito.
sino que la Bocha quede en cancha. Recordamos que la Bocha, desde la pasada temporada, sale sobre las tablas y le estás entregando al equipo rival, desde el lugar donde salió la Bocha. Cambiazo que miró el arco, ahora miró la marca y pasó. Pelón que le saca la marca, lo espera Santi Tocalino, lo espera y lo espera. Cambiazo que buscaba un rebote en el camino, la Bocha se va a perder afuera, será salida. Me parece que viene por ese lado, ¿no? Le van a bajar un cambio porque jugando trompada por cachetada. Pero no puede jugar así la Delfina, tiene que correr. Hoy tiene que correr. ¿Abrir el juego y correr? Sí, hoy tiene que correr. Y tiene que abrir el juego y tiene que pegarle. Y sacarlos de ritmo a las monjitas, porque las monjitas... Se partió la Bocha en mil pedazos. En mil pedazos. Esto sí que es mala suerte. Sí, porque además era ahora abre un throwing y el lado bueno le toca a las monjitas. Si la Bocha más grande quedó, sí, zafó las monjitas, lado bueno. Para quien no está habituado al polo, le queda la Bocha del lado derecho. Mirá, la estalló. Mirá. Eso se llama estallar una Bocha de madera. Explotó. Santi Tocalino vuelve a ganar. Fue justo, ¿no? Sí. Terminó sacando la Bocha a las monjitas. Hilario Ulloa, ahora que la ponía cerca de la mitad de la cancha. Juan Manero, uy, corto quedó el bajando, lo levanta el Sapo Caset. Y Pelón que se tiró a jugarla demasiado rápido. Y rápido estaba otra vez, ¿eh? El 3 de las monjitas. Qué bien arrancó las monjitas, ¿eh? Y la monjita se avanzó. Arrancó muy bien como el otro día contra la Argentina, ¿no? Parcial de 3-1, ¿no fue contra la Argentina? Ahí está la Bocha, le va a quedar a Hilario. Hilario le pega, rebota en un caballo. Acá el bajander. Tira corto, el Sapo que la va a tomar. Se le mete entre las patas del caballo, pega para atrás. Y ahí venía atrás Facu Sola. Claro, Facu. Se metió Perón Stirling. Muy cerquita se metió. Muy cerquita de la jugada. ¿Ves? Venía Facu Sola, ¿ves? ¡Flum! Santi Tocalino. Perdón, Santi Tocalino, penal de 40. Bueno, y primera oportunidad para las monjitas de ponerse arriba en el marcador. Sí, pero el partido empezó así, empezó con una Delfina tocando la Bocha, llevándola, y unas monjitas sin tocarla y sin llevarla, jugando rápido. A mí me parece que... ¿Que te gusta más lo segundo, por ahora? Bastante más. Bastante más, y me gustaría que la Delfina juegue así también. Está buena la cancha, ¿no? Mejoró muchísimo la cancha con las lluvias que tuvimos domingo, martes y 102 milímetros el jueves. Por eso estamos jugando esta final un día domingo, poco habitual. Normalmente es el sábado a la tarde. Faltan 10 segundos, hay jugada, hay una jugada más con seguridad. Se hacen sentir los hinchas de las monjitas aquí en Dorrego, que tienen hasta los asientos naranjas. Primera campana de este primer checker. Después la campana y 30 segundos más, siempre que esto no termine en gol o en falta, o la Bocha se pierda afuera. Por eso se venía a Pelón, le va a quedar a Nero. Juanma que tiene el empate. Terminan sacando la falta. De esta manera se cierra este primer periodo. Las monjitas está arriba en el marcador, venciendo las Delfinas. 3-2. Ya volvemos. Regresamos a Palermo, ya se va a venir el segundo checker, pero si les parece, repasamos cómo se cerró el primero y la falta, a ver. Ahí está la última jugada, Pelón que traslada, la marca lo aguanta muy bien Santi. La Bocha que le queda atrás, acá le queda Nero, y acá viene mi confusión, ¿no? Agarra para la izquierda y agarra para la derecha. Yo no sé si es más creación Para mí eso no hay que cobrarlo. Ya Pelón empieza a sujetar, después Nero agarra para un lado, agarra para el otro. ¿Qué van a hacer los jugadores de las monjitas? ¿A dónde se van a poner? ¿Se ponen adelante de Fau? ¿Se ponen al costado de Fau? ¿Se ponen al otro costado de Fau? Bueno, te tenés que ir de la cancha. Eso no puede ser Fau nunca. Repasamos caballo mientras cambia su tira la falta de la Delfina Tucán. Y cambia esto por gol. Efectivamente, empata el partido, se van a la mitad de la cancha. Sí, arriba de cuartetera 0-1. Castañuela para el Pelón Stirling. Pablo McDonald sobre el clon 7 de la Lapa. Nero arriba de Vasca Jarotz.
Por el lado de las monjitas, Andrés. Facundo Sola en Open Soviética, Hilario Ulloa en Irenita Negra, Sosa, el Sapo Cassette en Lucero y Santiago Tocalino en Anaí Sur. A su lado, les dijo el ruso Egui, cuando ganamos el throwing le pegamos. Buena salida de la Dolfina. Clarita, ¿no? Te va Hilario, qué bárbaro, como lo relatan de atrás, ¿no? Y cambiazo, mira cómo se deshizo de la marca, luchando contra la línea de fondo, pero mira, su propia cegua que le termina pateando la bocha y se la salida para el equipo naranja. Lucas Luján desde Tailandia también nos está siguiendo en vivo. A todo el mundo, ¿no? Gran temporada en King Power así en Tailandia hasta mayo. Y Larry Ulloa bien para Facu Sola otra vez. Qué falta rara. Un pelón que llegaba ahí. Qué foul raro. Muy raro. Impresionante. Polo por ESPN, ahí está. Gana la Dolfina. Felicitaciones a los tres relatores. Gracias. Sos uno más del equipo. Mirá, hay más. Me gustaría que ganen las monjitas, pero es fija la Dolfina. No, es que va a estar muy así, ¿eh? Por un lado y por el otro. Me encantaría ver qué pasa. Y sobre todo vienen desde Colombia, de todos lados del mundo. Desde Uruguay, alentando. Mientras vemos la repetición de la falta. No, fue un faulazo. Fue un faulazo. Pelón claro, se metió. Pelón debería haber entrado de revés y se metió donde no tenía que ir. Entrado la pelota era de Pablo McDonald. Entrado ¿no? de revés o no entrado y dejarlo a Pablo McDonald que estaba correcto por agarrar la bocha. Concuerdo con vos. Lo que pasa es que hoy se está viendo un equipo naranja con las ideas claras y un equipo blanco confundido, que no sabe muy bien a qué jugar. Todavía no se decidió. Si le tiene que pegar, si la tiene que parar del todo. Está un poco en el medio en este momento. Pero los naranjas están... Casi se la sacan, ¿eh? Sí. Están más derechos. Y hasta con fortuna. Tanto que... No, los naranjas están... Cuanto más en equipo, ¿no? Están con las ideas claras. Claras. Sí. Saben lo que tienen que hacer. Correcto. Coincido con vos, mirá. Y eso coincido poco, Horacito, pero en esta te voy a dar la razón. Cada vez más coincide, me asusta. Bueno, a mí también. Dale, dale, bien por Santi Tocalino. Hilario Ulloa que se la deja a Guise Cassette. Sapo de ahí al arco, ¿eh? De ahí al arco, mirá. ¿Lo miró? Sí. Hizo no le enganchó bien. Sí. No, pero está bueno, ¿eh? Estuvo bien la jugada. Es lo que hay que hacer. Hay que terminar la jugada. Es lo que no está haciendo la Dolfina. La Dolfina no está terminando la jugada. Está armando contraataques y yo, no sé, se está viendo un equipo de las monjitas, claro, de la cabeza. Facu Sola y Lario, buen pase para el Sapo Cassette. Está el toque de revés. Mirá que claro que están, que sacan dos de diferencia. 40 goles en el torneo para este enorme jugador que además... Tiene el brazalete de mi sueño, el brazalete de Boca. ¿Cómo no va a jugar bien este chico? Tremendo el pase de Hilario Ulloa. Qué bien se mete en el vacío. Dudó entre derecho y revés. 5 goles de las monjitas. 5 goles del Sapo Cassette. Que no sé cómo le vamos a sacar la de goleador de este abierto argentino. No, imposible. ¿Y qué pasó haciendo un gesto con la mano a toda la gente aquí de las monjitas luego de convertir el Sapo en Lucero, la de su... cuñado Agustín Merlos. ¿Esto de Boca hizo? Cambiazo que la viene ganando. De Lobos, Guise Cassette, con un right-hander a medida para el de Lincoln, Hilario Ulloa. Llegamos justito para trabarlo. Le va a quedar a Pelón y el de Young que da vuelta bien por el uruguayo. ¿Cómo está Hilario? Qué animal, qué gladiador. Lo atajó. Lo atajó y pegó bajando. Cantaron que la jugara Pablo y es lo que hace. Pelón que le va sacando la marca. Nero que quedó como último hombre. A él le dejan la bocha. Lo mira donde va Cambiazo. Lo busca otra vez a Pelón y a Pablo. Pablo que mira el arco. Y ahí va. Y la bocha que
pasa penitas abiertas, por eso Hilary Ulloa tranquilamente la va a dejar salir. Dice que se vaya hasta San Juan. ¿Sabes por qué? Porque sabías que se viene la vuelta a San Juan, uno de los eventos deportivos más convocantes de Sudamérica, que se va a vivir desde el 27 de enero al 3 de febrero en su 37ª edición. San Juan los espera para disfrutar la pasión del ciclismo mundial. Los mejores equipos internacionales van a estar recorriendo las calles sanjuaninas durante 7 exigentes etapas. Guarda que esta corre, esta corre cantidad, la lleva de Facu Sola. Mariposa, ¿cuánto era, Andrés? Ya te lo confirmo, Martín. Esta la lleva de... Mariposa Manta. Uy, le vuelve a quedar al Sapo. Sí, no es del Sapo. No es gol de las Monjitas por ahora. Sexto para el equipo naranja. Que toma 3 de distancia. Mariposa Manta, esa la lleva. Pero... que está jugando de Mariano Garrichón, tremenda la lazana. Toma 3 merecidos de distancia. Y podría haber tomado alguno más porque le dieron algún foul a la Dolfina que no sé si era. Prácticamente no erró, las Monjitas. No le erró al arco, solo el tiro del Sapo Cassette, el único saque de enero de fondo. No erró al arco y prácticamente no erró jugada. 3 de 4 en tiro al acto. Pero al no erró jugada tampoco, que es importante, no solamente el arco. Martín, y se saca el gusto de Sapo Cassette, acordate, en esa misma yegua que te Olimpia es la que había caído en el cháquer anterior. Bien. Pablo McDonough. Pablo que va. Y es cierto lo que dice Horacito, son jugadas más individuales, ¿no? La avisó y Pablo McDonough sacando ese cogote que se termina para el pero afuera. Es difícil meter gol de ahí, es difícil meter gol así. No lo erró Pablo McDonough, se puso en una posición incómoda. De hecho, Hilario lo iba acompañando y sacándolo cada vez más, dándole menos ángulo de tiro. La tocaron 3 de la Dolfina, se la pasaron los 3 para atrás. Ninguna le tiró para adelante. Mirá. Tocarino poniendo la bocha en la mitad de la cancha. Pablo McDonough dando y colaborando en defensa. Ya le llegaba Cassette, ya le aparecía Hilario Ulloa del otro lado. Tabla y juego para las Monjitas. Facu Sola. Qué palo le pegó. Mamadera. Y primera campana desde segundo cháquer. Va el Sapo Cassette a apretar este barhander de Pablo McDonough. Abierto hacia el centro de la cancha. Lo toma Facu Sola. Va a llegar antes. Nero cambia su pivo ahora. ¿Cómo aprieta? Mira, no lo deja moverse. Pelón y Facu Sola. Santi Tocarino se pasó un poquito de mambo. Sí. Casi le roba la pelota. Bueno. Extraordinario. El partido que estamos viendo, Gustavo. Amén del resultado, es un muy, muy buen partido de Colo. Bueno, y como el cháquer anterior se cerró con esa infracción. Pero las Monjitas, además, sigue arriba en el marcador. 6-3, ya volvemos. Volvemos a Palermo. Diferencia de 3 para las Monjitas. Un cháquer que también se cerró con una falta. Pero lo voy a aprovechar. Primero al Tucán Pereira. Hola. ¿En qué salen a jugar este tercer cháquer? ¿Y qué se escucha por el palenque? Bueno, ahí sale Adolfo Cambiaso arriba de la cuartetera. Clon 09. Tanita para el Pelón Stirling. Pablo McDonough arriba de Irenita Penca. Irenita Libertad para Juan Martín Nero. Que tapen al back, que le peguen más, que no la toquen tanto. Eso les pedía Emilio Fernández Araujo. Y por el lado de las Monjitas, Andrés. Facu Sola en Cachi Yuyo Esportiva. Mía, la que eligió Hilario Ulloa, el Sapo Cassette en Antubalún Viajera. Y Santiago Tocalino en Tipa Rapaz. Hablaron sobre todo de las posiciones en los throw-ins. Bueno, esto se va a poner en juego con un penal de mitad de cancha para el equipo de Cañuelas. Esta yegua. Tipa Rapaz se llama. Mira, que quiere armar un corredor. A ver. Sí, un corredor gastronómico como el de la 205, viste, que es un lugar para no dejar de visitar. He parado muchas veces a las parrillas. Asadores criollos. Tremendos. Restaurantes, pizzerías, lugares con picadas. Tengo una ya guardada en el auto, creo. Tremendo. Cerveza artesanal. Bueno, todo con la magia de la historia y la cultura de Cañuelas. En Cañuelas, recordemos, han abierto una gran cantidad, además de clubes de polo, y se ha transformado en una de las nuevas cunas. Dos comentarios. Andrea Moretti, enfermo de ir a la parrilla de Cañuelas. Justamente desde Polo One iba a almorzar ahí. Y la segunda, Tipa Rapaz. Esta yegua que está jugando Socalino era una yegua cría de Busquet. La yegua la jugaron a los 4 años, la estímulo acá en Palermo.
se desgarró y fue suelta a la manada. Después de 6, 7 años descubrieron que la hija era tan buena que dijeron, che, la madre, hicieron el cuento y las agarraron obviamente para probarla. Espera que viene Cambiazo. Y va. Quiere controlar la bocha y lo hace y deja pasar la marca. Termina sumando gol cuanta categoría y esto sí. Además es tranquilidad y experiencia para poner el partido ahora 4-6. Y el manejo de la yegua, ¿no? Tremendo. El clon de la cuartetera con un manejo y además descomunal. Además le pegaron un poquito más de primera, ¿no? La pasaron, pelón. Palo largo, ¿no? Acá viene el palo largo buscándolo a Cambiazo y Cambiazo en el área es letal. Bueno, Timba Rapaz, te termino el cuento. La agarraron del campo. Sí. Entonces, crack juega hoy, debe ser la mejor yegua de Tocalino el día de hoy. De todas maneras, lo que dijo Milo antes de empezar el Chagger tiene razón, le tienen que pegar. La Dolfina le tiene que pegar a la bocha. Coincido. Uy, qué pelota se recuperó Nero. Nero la tiene abajo el caballo, ¿no? Sí. Una falta con desgracia, pero me parece que le van a terminar cobrando al jugador de la Dolfina. Y pareció que nunca lo encontró. Ahí está la plana mayor, el hermano Salva Ulloa, ahí está el tiro, ¿ves? Le pegan el caballo a Nero, Nero la busca por un lado, la busca de revés y la tiene derecho, ahí la lleva, se la patea. Me parece que la falta fue el back de la Dolfina, penal del lugar, tira las monjitas que por ahora gana 6-4 y nos tiene impresionados a mí, Edgar y Horacito con el nivel que está jugando. Gustavo, sí. Allí vieron en imagen a la plana mayor de las monjitas, sí. Que en cierta manera le vino bien la suspensión de un día porque recordemos que ayer tuvieron dos caballos en el Gran Premio Carlos Pellegrini, así que no tuvo que elegir entre un lugar y otro. No, Camilo Bautista estaba feliz, fin ¿no? de semana completo, ¿no? Pese a que no ganó. Su momento más especial desde que está en el polo, me dijo. Stivers y que la corrió Jorge Ricardo. Impresionante cuando me pasaron la data de ese jockey. Más, casi 13.000 carreras ganadas. El jockey más ganador en la historia del Tour. Se le termina escapando. Eso en el cuento, Andrés, de la remera eso naranja. Es lo que no tiene que hacer la Dolfina. Trasladar la bocha. Le tiene que pegar. Qué buen referato por ahora, ¿eh? Tremendo el referato, ¿no? No digas nada, Chochán. No, me gusta. No digas nada. Cuando le gusta hay que decirlo. Sí, pero no digas nada porque puede pasar cualquier cosa. Por ahora vamos bárbaro. Uy, Hilario. Te vas a matar. ¿No? Cusola luchando con Pablito McDonough. Otra vez afuera. Están discutiendo a ver quién le pegó. Sí, sí, parece que Pelón le pegó, ¿no? Pero Pelón reclama que le pegó en el caballo de Hilario antes de salir. Me parece que ese es el reclamo del 2 de la Dolfina. La jueza está clara que tira la Dolfina, mirá. Mirá. Yo le dije al revés. Mirá. No, dice, y a rajar para atrás. Qué buena regla. Revolucionó el polo mundial esta regla. Que justo el sapo va a ser para atacarlo y otra vez, pero le va a quedar a Pablo Magdono. Quería trabar Facu Sola, lo espera Santi Tocalino. Pablo, que pasa, le queda muy incómodo, pero mira qué tiro bárbaro. ¿Cómo se lo atajó? Increíble, Hilario Ulloa. Como si fuera Armando Andrada junto. Como lo conoce, ¿no? Oh. Y ahí se termina perdiendo afuera la bocha. Es que la lleva de Pablo es tremenda, la penca, la lleva, va a aparecer en el último chaque casi con seguridad. A la sana cara blanca descomunal. Ahí está la parada tremenda de Hilario Ulloa. Acá quiere pegar, ves el tiro bárbaro. Esa yegua de Pablo casi seguro va a jugar el último chaker. Y Cambiazo como el arranque del partido que busca el arco, la bocha que se va a meter. Claro, sin arquero, ¿no? Está y termina. Había un naranja menos. Sí, sí, había un naranja cambiando. El sapo galleta había ido a cambiar. En un momento incómodo. No, cuando no tenía que ir a cambiar. No tenía que ir a cambiar. Faltaba ahí un arquero, ¿no? Ahí. Y sí. Con un arquero la salían jugando. La salían jugando. Cambiaron dos más de la Dolfina. Son 3-2 en Tetrón y está llegando tarde. Hilario, Pablo y Juan Martín Nero. Cuarto gol de Cambiazo. Tiene 31 en el torneo. 934 en su historial. ¿Cómo te dan cuenta el partido? Guitarrista. Y se va para el otro lado. Hilario que lo persigue. Y está. Y el gol de la Dolfina con suspenso. Casi en cámara lenta, pero terminó entrando. Mirá qué rápido el partido. Está igualado. Mirá qué bien cambiazo, ¿no? Pues se subió a Guitarrero en la otra punta del caballo. Este caballo es hijo de la cuartetera con Durazno. Un padrillo muy bueno que tiene Cambiazo de espera. Ya hace un par de temporadas. La toca hacia adentro y acá no le pide a pegar bien.
Hilario mira un poco la bocha, mira el arco, reclama la falta que no existió. El partido está 6 iguales. 3 goles consecutivos de un Dolfina que recibió una inyección de adrenalina. Sí, de todos modos, a pesar de trasladarla un poquito todavía, además, mejoró sí. La Dolfina. Este parcial es 3-0, ¿no? Por eso. 3-0. 4-7 el tiro al arco de la Dolfina, 3-4 para las Monjitas, alta efectividad. Sobre todo en el equipo de Naranja el día de hoy. Y se la ganó sola. Y Facu sola que gana el lado de adentro. Le queda para manejarla de revés. Incómodo, pero posible para el cordobés. Ay, 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 ay. Decíamos incómodo. Bueno, se le termina perdiendo la bocha afuera. Ese era un gol importante para la Monjita. Importante, sí. Muy importante. Después de varios goles sí. De la Dolfina, poder irte cháquer arriba. 1:10 cuando saquen. Nos va a quedar por jugar de este positivo tercer charker. Hasta aquí para la gente de Cañuelas. Cassette. Qué buen bajar de gol. Hilario. Tremendo. Nero. Llega a tocar Hilo. Sí. Buscando darle línea al sapo Cassette. Guamba. Nero y en la vuelta. Juega bien en serio Tocarino, ¿eh? Qué jugador de polo. Coincidimos que es con su último partido con 8 goles en la Argentina. Pero y guarda que no sea 9/10. El otro día jugó 10 goles. Cambiazo. El domingo pasado. Dolphy que se viene por el lado de las tablas. Pablo McDonald. Por el lado de interno de la cancha. Negro. Hilario. Cuidado en las tribunas. Pidió disculpas. Bocha que se iba afuera. Lo que se fue mucho afuera en estos partidos, sí. ¿No? Y en estos pocos chakers. Sí. En 3 chakers, 4 veces afuera. Casi récord. 2 terminaron en gol de la Dolfina. Uy, la gana. Nero quedando contra uno. Se le camurió la yegua. Está calambrada la yegua de Hilario Ulloa. Por eso se viene Juan Manero. Y el toque no es lo bueno que él quería, pero mirá la fortuna. Lo que le termina jugando a favor de que parecía un gol cantado. El approach que se le va abierto. Y zafa las Monjitas. 6-6 este partido. Primer plano para Juan Manero que se venía. Mirá, faltó el toquecito. Le jugó una mala pasada a la bocha que se terminaba perdiendo afuera y por eso las cosas siguen 6 iguales después de un muy positivo chaker para la Dolfina. El primero que gana y el primero donde no marca goles las Monjitas. Sí, pasaron las dos cosas. Mejoró un poco la Dolfina, mejoró y empeoró las Monjitas este chaker, ¿no? Este chaker no lo jugó bien las Monjitas. ¿En qué sale? ¿Arriba de qué sale la Dolfina, Tucán? Adolfo Cambiazo sale arriba de Claudia. Zipi para el pelón Stirling. Pablo McDonald arriba de Irenita Acertada. Cuartetera, clon 04 para Juan Martín Nero. Por el lado de las Monjitas, Andrés. Chapa Catrina es la que eligió Facundo Sola. Hilario Ulloa en el Overo Fisura. El Sapo Cassette en Dolfi Educada. Y el back del equipo, Santi Tocalino en Caro New Sun. Chaker importante este, bueno. ¿No? Es el previo a la mitad del partido. Pero bueno, esos bachecitos que decías vos, Gustavo, al principio de la transmisión de las Monjitas, no los va a poder tener en este partido. No los va a poder tener porque lo va a perder. Va a tener que jugar todos los Chaker igual, ya este lo jugó distinto y lo perdió feo, sí. Porque le metieron 3 goles. Veremos si puede retomar la imagen del arranque. Y hay acción en este cuarto chaker. Y falta ya de Ulloa. Carísima. Carísima. Un saque que no fue con la potencia que Hilario hubiera querido. Terminó quedando corto. Nada peor cuando te queda corto y estás en la línea y le empezás a buscar por un lado y por el otro. Corto. Y se te mandan de punta, ¿no? Corto y al medio. Porque... Corto y con poco ángulo. Sí. Si hubiera tenido más ángulo. Más a la tabla, ¿no? Sí, sí.
el mejor equipo de todos los tiempos, tres jugadorazos, un extraterrestre, de 11 de handicap. Saludos de Montevideo, mucha, mucha gente que sigue la transmisión. Germán, qué buen partido, gana el Pena, polo. El presidente de la Asociación de Polo, que sigue también la transmisión desde Uruguay. Gente en Dubái, en todos lados, muy pendientes a este penal de 30 que va a ejecutar Cambiaso. Otra vez arriba del marcador, después de aquel 3-2, ¿no? Que tuvo en un momento, o 2-1 estuvo arriba. 2-1. Nada más. El primer gol del partido. Después, sí, siempre Las Monjitas, vuelve ahora a estar arriba en el marcador la Dolfina. Sexto gol para Cambiaso. ¿Saben quién es el equipo que tuvo mejor efectividad en tiros al arco? Viste que la Asociación de Polo está llevando las estadísticas en su página. Sí. Y es raro. La efectividad en tiros al arco fue de Alegría, que no pudo ganar en el torneo, con 49%. La Albertina, segundo. Promedio de gol por partido, el mejor, Las Monjitas, con 18. ¿Quién segundo, está sacando estas cuentas? No, la Asociación. No, sí, la Asociación, las estadísticas. Lo que pasa es que cuando ves cuánto le tiró al arco Alegría, te das cuenta que tiró mucho menos que el resto de los equipos. Claro, pero con efectividad. Hablando de efectividad, tres penales tuvo Las Monjitas, tres Las Dolfinas, 100% de efectividad para ambos. O sea, hasta aquí. Oh, y ahora a correr, que viene más Claudia. Y este es un avioncito a chorro que tiene Cambiaso en el palenque. Y Lario, que trataba de controlarlo nuevamente a Cambiaso. ¿Se la deja a Pablo Maldonado? Sí. Pablo, que dice, a ver, voy por acá. Trata de sacarse encima al delinco. Lo esperaba Facu Sola. El Cogote, que se termina perdiendo afuera. Se da salida para el equipo naranja, que desde hace rato viene trabajando en defensa y poco en ataque. Hace rato que está haciendo poco para adelante la Está Monjita. Más defendiendo, ¿no? Está, cambió el partido. Empezó a atacar mucho más incisivo, me parece, el equipo de Dolfina, que tiene claro ahora qué es lo que quiere hacer. Hace una pausa. Dice Cacer. Qué manejo de pelota este chico, ¿eh? El Sapo, él sí que tiene las ideas claras, ¿eh? Nero por ahora muy atento a Facu Sola, no lo dejó mover al delantero de Las Monjitas. Yo alcanzaba a sacarlo. A ver, en la vuelta llegará Nero. Lindo Cogote para encontrarlo otra vez a Pelón. Buenísimo. Pelón de revés. Se pone de derecho. Facu Sola. Marea de camisetas naranjas. Pero finalmente Cambiaso, que no haga nada. Pero hay falta. Está muy activo Cambiaso. Jugando muy bien ya este pasaje del partido. Y se estando cerca del área, ¿no? Que es donde es letal. Mejoró mucho la Dolfina y se perdió Las Monjitas. Hace dos chakras que no agarra la bocha. No encuentra el partido allí, de esta manera. Es una mezcla de las dos cosas. Una mejoría de la Dolfina, clara. Y un momento de desconcierto que está teniendo. No encuentran la bocha, no van para adelante, no van para el costado, no llegan, no están llegando con los caballos. Qué actividad. En este tramo del partido, la Dolfina, después de un primer chakra que no le anduvieron bien los caballos, sí, en esta parte del partido los está superando. Los está superando, está dando vuelta más rápido y cuando corren los están pasando. Llegan antes a la jugada, le está saliendo todo. Bueno. La lista muy buena de caballo en este chaker. Carlitos Mendoza, que conoce bien la caballada, este domador de Paul, tomó varias de estas de la Irenita. Son yeguas que probablemente van a aparecer también. Séptimo y octavo chaker. Me parece que es una lista más larga, el de Las Monjitas. Y este es el famoso bache del cuarto chaker. No, pero en una final no podés tener un bache del cuarto chaker. No, eso es para el partido 3 en la cancha 2. Además, recordemos que Las Monjitas no anotó en el tercer chaker tampoco. Sí. No. Y por ahora tampoco en el cuarto. No. Cambiaso. Buenísima la lleva de Cambiaso, ¿eh? Claudia, tremenda la Claudia. Facu, no te supe. Facu, tranquilo.
Tito Calino tratando de marcarle el ritmo a su compañero. Y la de Ulloa. Está muy defensivo, ¿ves? Cuatro naranjas amontonados. No, tienen tiempo para manejar la pelota a su gusto. Y foul. Dinero para tocarle y darse vuelta. Sacar la falta. La perdieron a la bocha los de la Monjita. Ahí está Nero con tiempo, le hace un toque hacia adentro. No puede arrancar porque se termina chocando. Cuando arranca sin taco, porque le arrancaron el taco de la mano, ¿ven? Solo levantando la mano, algo bastante gracioso, le marca la falta muy bien al Sapo Cassette. Trámite complicado para las Monjitas. Perdió el parcial anterior por 3 y está perdiendo por 2. ¿Cuánto? Del 6-3 van 5 goles consecutivos. 5 goles consecutivos de la Delfín. Y bueno, es mucho. Cambiazo se subió a Delfina Roxy. Vos sabés que es una yegua de 5 años. Me dicen acá que es la única que está jugando con 5 años en el abierto, propiedad de Fede Fariña. Y tuvieron suerte que le dé 60. Era más 40 que 60. Sí. Era ahí, ¿no? El FAU. Sí. Era casi. Parecía un 40. Casi en el mismo lugar donde está tirando. No, me parece que iba de tabla a tabla, ¿no? Penal de 60 yardas en favor de la Delfina. Cambiazo que no, va arriba de. Parece que iba de la tabla a tabla. La jugó, la hizo debutar en Herley. Correcto. Ahí está. Uy, qué bien le pegó. Qué bien le pegó. Pero qué bien le pegó. Como al golf le pegó. ¿Se viene la final de Pato el sábado que viene? El 22. ¿Vas a estar? Sí, nunca falto. ¿Qué cantidad de actividad? Hoy tuvimos cámara. Abierto de mujeres, abierto estuvimos de Palermo. En todo. Se vienen todas las finales y además no te final vimos. Del Pato. La final de Pato, que te cuento, Deporte Nacional, pero no hace mucho tiempo. Todo el mundo decía Deporte Nacional hace 50 años más o menos. Pero hoy, por ley, fue el año pasado. Porque era un decreto nada más por el presidente Perón en su momento, a quien le dieron el 10 de Handicap y ahora le quieren dar la misma plaqueta y el 10 de Handicap a Martín. Uy, otra vez bien Pablo McDonald, la sacaba para Cambiazo, pero antes Guille Cassette. Terrible parcial de 6-0 que está teniendo la Delfina. Tantito Calino que la ponía adelante, va el duelo de los backs. Bien por Nero, firme. Pero están jugando mucho más abierto, ¿eh? Mucho más abierto. Mucho más abierto la Delfina, se acabaron los toques, se acabó todo acá. Uy, el toque que se robó. Sí. Pero mira quién está. Cambiazo que llegaba. Además habían quedado 3 contra 4. Recién se suma Hilario Ulloa, que había ido a cambiar. Cómo se escucha la tribuna, ¿eh? Impresionante. Al palo la tribuna de la Monjita. Toque para Hilario. Hilario que mira el arco. Y en el aire alcanza a desviarla. Cambiazo. Como si tuviera una raqueta. Está de arquero. Está de vaca hace un rato. Y ahora agarrate. Y ahora el que empezó a tocarla es las Monjitas y el que se empezó a complicar son los naranjas. Y está más claro la Delfina. Y a la Delfina. Y ahora agarrate que va Nero. Y no le podés dar esta ventaja a la Delfina. El bastante que salía para donde estaba Pelón. Pablo Pelón. Se le pasó la yegua. No la pudo volcar. Debía pegar de derecho el jugador de la Delfina. Mirá, faltando 44 segundos, se encuentra con esta posibilidad, un penal de 60. Van a ver, el bajander este es tremendo, el Sapo, porque parecía abierto y saca un cola bárbaro, ¿ven? Se pasa Pelón delante del jugador de las Monjitas, en este caso Hilario Ulloa, y le tira de revés. Penal de 60, buena probabilidad para descontar. La salvada de Cambiazo fue descomunal, con la caña. ¿Y ustedes vieron cómo salió esa más Claudia para el otro lado? Una bestia la yegua. Una vez más. Qué bárbaro, con la caña. Hay que pegarle con la caña a la bocha, ¿eh? Una cosa con el cigarro, con la caña. Bueno, pero no le debe haber querido pegar con la caña. Le debe haber tirado con el cigarro, le pegó con la caña. Igual, cuando la Monjita se toma ese. A ver. 5 de 5. 100% de efectividad para ambos. Y decía, cuando sí, la pero primer se penal tiempo, de 60, ¿no? Primer sí. Penal de 60 para el Sapo. Fueron todos 40 y 30. Y estos son los que valen, ¿eh? En el camino, Cambiazo que vuelve a tajar ese penal y sale de esta, Cambiazo manera. Cambiazo está en todos lados, me parece a mí. Está clonado. El mejor jugador de la cancha era el Sapo y ahora es Cambiazo. Uy, bien por Tocalino.
Y eso es foul de Juan Manero, ¿eh? No, pero... Y eso es foul de Juan Manero. Parece que la yegua salió marcha atrás sola. No, no, no. Le pegó una empujada. ¿Sí? Se está picando la cosa. Sí, no. Es, eso se está escuchando. Decías, cuando las monjitas se toman un tiempo más... Bueno, cuando vos te tomás un tiempo más, sí, le das la posibilidad a un jugador que se ponga en el arco. Sí. Entonces, por eso se atajan muchas bochas que van al arco. Porque si vos le pegás rápido, no puede haber nadie en el arco. No hay nadie, exactamente. Termina siendo throwing de centro a tablas, me parece. Sí, va a ser raro, throwing. Porque pero throwing de tablas al centro, no. Hay uno de los jueces que no está de acuerdo. No, hay un juez que está en otro, hay un juez que está en otro canal. En otro, está hablando por la radio. Qué bárbaro, qué cantidad de gente, lleno total. Aprovecho para avisar que mañana se va a jugar finalmente, si no llueve hoy a la noche, sí, la famosa Copa Potrillos. Bien. El que sonó fue Tolo Polo con su copa, que era el viernes, claro, con la lluvia no pudo jugar, quiso hacerla domingo, se complicó con la final de Palermo. Esa copa pasa para la temporada chica. Así que el abierto de los chiquilines, de los chicos de menores de 14, van a rezar que no llueve hoy a la noche. Tengo 20 milímetros en el pronóstico. Sigue lloviendo hoy a la noche y mañana a la mañana. Es un drama el pronóstico. No pasa nada. Mientras que se juegue el partido del miércoles, el playoff entre la Ensenada y campeón de la Cámara. Es lo que está, es lo que está esperando la Ensenada y ahora la Mancha, ¿no? Y qué sorpresa, ¿no? Oh. ¿Qué partido nos tocó y qué triunfo? 21-6. 12 goles Bautista Bayugar. Partido de jugador de 11 goles se jugó el back de la Mancha. El Sapo Cassette, la bocha que parecía que pasaba. Y otra vez, ahora el que estaba parado como arquero era Juan Manero. Pablo McDonald alcanza a sacarla y pasa la torta. Viene Pelón Stirling. Ah, complicada, tenía que ganar de revés. Hilario. Clarito, deje jugar, ¿eh? Si pega, pasa Tocalino. El Sapo, ver, perdón. Le llega el Sapo. Ya sonó la primera campana, el Sapo que le tira desde ¿qué ahí. ¿Qué bien le tiró? Afuera. Afuera, sobre la izquierda se termina. No pudo aprovechar la gente de las Monjitas lo que fue el último minuto de este cuarto Chaker. La Dolfina lo ha dado vuelta, parcial de 6-0 entre el tercero y el cuarto para pasar a dominar esta final de Palermo. Así volvemos a Palermo. La verdad, gran tercer y cuarto Checker. Comenzó a construir la Dolfina para dar vuelta a esta historia, para ponerse arriba 9-6. Bueno, la gente que se sigue conectando a las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con el hashtag Polo por ESPN. Más mensajes de Estados Unidos, Negrito Amaya, mirá, mandando saludos para los tres. ¿Sabés muchas quién? Gracias. El golfista de Pehuajó, Carloncho Bombernic. Sí. Está viendo la transmisión, está enloquecido con el nivel del partido. Mira, hasta desde Bariloche, amigo del alma, Diego Cabrera, gran productor que hemos tenido y que hemos compartido y disfrutado de las últimas transmisiones. Esperando las Monjitas en su palenque. Lo propio está haciendo la Dolfina. Andrés, te aprovecho. ¿Escuchaste algo de lo que se habló por el palenque de los hombres de naranja? Hablan sobre algunas jugadas aisladas, Gustavo, pero bajan sobre todo un mensaje, ¿no? Estamos bien, vamos que falta una eternidad como para que los jugadores no se queden. Habló mucho también Marco Segui. Pero bueno, en definitiva, hay optimismo en este palenque de las Monjitas, Gus. Bueno, por el lado de Cañuelas, te recordamos que se ha reactivado, después de este parcial de 6-0, el corredor gastronómico de la Ruta 205, que es un lugar, como decíamos, para no dejar de visitar, con parrillas, asadores criollos, restaurantes, pizzerías, cerveza artesanal. Bueno, en Cañuelas, que recordemos que es un lugar que la verdad en los últimos años se han abierto una gran cantidad de clubes, todos con la mejor infraestructura, y que de a poquito también busca ser la cuna del polo del mundo, obviamente accionado, recontra traccionado con una figura como Adolfo Cambiaso. Gustavo. Sí, Tucán.
Te aprovecho, después sí. del de... no sé si decirte, ¿pizzería o heladería? ¿Cuál es la pregunta? O kiosco. Vamos con los caballos para el quinto Jacker, Tucán. Adolfo Cambiaso va a salir arriba de Bárbara Jive para Pelón Stirling. Pablo McDonald sobre Irenita Villera. Abrojito Cafiolo para Juan Martín Nero. Después nos contás quién tuvo la mejor efectividad en el jueguito del centro de la cancha. Por el palenque de las Monjitas, Andrés. Facundo Sola en Incari Malagueña. Hilario Ulloa en Machitos Lula. El Sapo Caset cambió a último momento, se sube a cartera. Y Santiago Tocalino a Luca Charita. Vuelve para la cancha también la gente de las Monjitas. Lo propio hace Cambiaso. Impresionante cómo está la gente viendo el partido. Hace mucho tiempo que no me vienen tantos y ¿se tantos. ¿Se acuerdan cómo terminó el Chaco? 6-3 y no. Si no me equivoco, bocha afuera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hubo un penal? No. La que lo recuerda bien es la gente de San Juan, aprovechando que se retrasa un poquito el arranque de este quinto Jacker, y nos recuerda que podemos vivir la Vuelta a San Juan desde el 27 de enero al 3 de febrero. La capital del ciclismo nos va a hacer disfrutar uno de los eventos más convocantes de Sudamérica. 7 etapas, velocidad, montañas y el calor sanjuanino que van a poner a prueba a los mejores del mundo. Gustavo. ¿Vendrá Nairo Quintana? Bueno, sumate a la 37ª edición de la Vuelta de San Juan. Te esperamos. Desde Puerto Rico nos está viendo Miguel Mendoza. Bien. Lugares insólitos, República Dominicana. Indonesia, Martín. Indonesia, Nico está Tailandia, Salvador María, la familia Luján. O sea, es impresionante cómo se globalizó el polo gracias a ESPN, ¿no? Sí. Siempre. Martín. El Jacker, recordarán, había terminado con el disparo de lejos del Sapo Caset que se había ido. Se fue afuera el tiro del sapo. Tenés razón. Martín, te quería decir que, porque quedó flotando el otro día y ya confirmé con Cambiaso, es que ellos, toda la Dolfina, los 4 jugadores van a estar jugando las 26 goles en Estados Unidos y no van a jugar el US Open porque va a haber un torneo acá en Cañuelas. Así que justo en la semana que se juegan las semifinales y final del Abierto de Estados Unidos. Bien. De este lado hay 3 jugadores que jugarán las 22 goles en Palm Beach y Facu Sola irá a Dubái, a Haftur. 16 equipos para las 22 goles de Estados Unidos. Tremendo. 8 récord para total, es descomunal. De los 6 equipos del año pasado, que lo hicimos junto a Gustavo Gala, sí. Después del tremendo bochazo de Hilario, y quedó solo ese equipo, el equipo campeón. Los tres equipos de Audi. Daily Racing Farm. Y los 2 de Valiente desaparecieron. Después de ese se anotaron 15 equipos más. Oh. Increíble la temporada que va a haber en Palm Beach este año. La Monjita será uno de ellos, recordábamos. Martín Hilario y yo iría con su cuñado, Fran Elizalde. No, y te completo, 8 en la 26 va a ser una temporada impresionante de dos lados. Increíble. Ganan todos. Habrá que estar con el pasaporte al día. Mientras tanto, Hilario Ulloa con el toque. El mimbre. Ahí iba a dar. Por eso se esforzaba Pablito McDonald y la termina sacando al córner. Quedó metido. De esclavar, ¿eh? Es impresionante. Llega a sacarla justo. No pueden desclavar el 6, ¿eh? No. Van más de 14 minutos, 15 minutos que sigue ese clavado ahí. Bueno, pero ahora se acercaron un poquito, ¿no? Tiraron el 60 yardas, el y cogote del sapo cogote y esta va a ser la tercera posibilidad sobre el mismo arco. Habían comprado 3%, esta era la última chance. ¿Lo tira el sapo o lo tira Facu Sola? Me parece que va Facu Sola, ¿eh? Cambiamos de ejecutante. Y habíamos dicho que tienen que descontar por lo menos un gol por Jacker. Sí. Para llegar empatados para llegar al último. Cerca al último. No, te da empatado. Uno por Jacker, son 3. Sí, sí. Y nos vamos a suplementario. Y nos vamos a suplementario, que es todo lo que quiero. Bueno, ponele. Facu Sola, para ver si puede comenzar a cambiar el destino de este partido. Y vuela. Déjela volar. 9-7, está el encuentro. Qué penal importante. La yegua no se le portó nada bien. Le agarró un trote justo antes
de pegarle el penal, algo que es muy difícil de hacer. Tenés que tener un timing tremendo para bajar el ritmo de caballo y meter el gol. Terminó pegándole un cañonazo que explotó en el tablero. No hubo dudas en el penal, descontó el gol que Horacito está pidiendo. El primer tanto para Facu Sola, que había convertido dos tantos determinantes ante los tiros. Bueno, cortando el parcial de 6-0 de la Delfina. ¡Qué viaje de negro! Wow. ¡Mamita, qué viaje le dio! Bienvenido a casa, dijo Nero. En la vuelta ya se viene cambiando. El Sapo Cassette que lo va siguiendo. Ya, Santito Calino, si la va a jugar. Ah, impresionante lo de Santi. Ah, qué bárbaro. Todo de revés. Alfonso Pérez. Y tiene máquina, la torda corre. El toque para Hilario. Parecía que le quedaba incómodo. Ya se acomodó el de Lincoln. Pero antes lo primeriaba por allí el uruguayo. Barbarita no la lleva de cambiazo. Es tremenda, ¿eh? Barbarita ya no la lleva de cambiazo de este chaco. Me parece que le van a cobrar el Sapo Cassette haber pegado el cogote con la bocha del otro lado. Y ahora mirá, va a ser 60 va a ser, o va a ser lugar. Acá vemos la repe. Parece. Va a ganar, le gana la jugada, me parece, y la bocha estaba del otro al lado. Menos al medio. Y si no, si me apurás, estaba del otro lado. Muy buena la yegua, ¿eh? Hay que encarar a esa velocidad contra la tribuna de Dorrego de enfrente y ganar una jugada que tenía muerta, cambiazo. No, no sé dónde bien dónde estaba la bocha, pero el taco pasa para el otro lado. Entonces, sí, algo que cobran poco, ¿no? Lugar o 60 yardas es la duda de los jueces. Sí. Me parece que se van a las 60, cara la falta, en este caso, del Sapo Cassette, porque está ejecutando muy bien los penales, cambiazo, pero muy bien. Y ahí está la cara de preocupación del ruso ahí. No valía la pena ese favor. Realmente no, no hacía falta. Le das un 60 cambiazo desde la tabla. Yo, parecía que no lo pasaba. Estas cosas no... No hay que hacerlas. No, en un partido así... Contra este equipo. Cambiazo que va... Y esto que se sale carísimo. Carísimo. No hay que hacerle foul a cambiazo. No, hoy no conviene. Tiró 7 fouls, metió los 7 más 2 goles de cancha. 9 goles convertidos de los 10 de su equipo. Goleador absoluto de la Delfina el día de hoy. Hablo de Adolfo Cambiazo, uno de los mejores, y si no es el mejor jugador de todos los tiempos. Juan Carlito, que debe estar sentado mirando en Suárez, dice, acordate de mí. No, obvio. Y Juan Carlito está ahí, ¿no? En el podio. Gonzalo Pérez. Juan Carlitos y probablemente Adolfo Cambiazo. Mira, en el podio yo te hablo de abiertos jugados, nada más, de abiertos ganados. Juan Carlitos tiene 20, Horacio Egui 19, Alberto Pedro 17 y ahí aparece Cambiazo con 14, uno más que Alfredo Javier. Impresionante. En Soto Grande también lo está viendo. Mirá, Pelayo y toda la gente jugando el Iberian Polo Tour. Están todos prendidos a la tele. Ahí vemos como la yegua de... Casi se cae la yegua de enero, que la va a cambiar seguramente por precaución. No... Y el flaco del carril, que está en Pinamar. ¿Cómo se lo extraña el flaco, no? Se queja de mi escudito de Boca nuestro, en el WhatsApp. ¿Por qué? Nuestro... Yo sigo siendo de Boca. ¿Vos cambiaste de equipo? No, nuestro hombre Disney ahora. Yo voy a bancar a Boca siempre. ¿Sabes qué? Aprovecho eso porque Cambiazo le jugó una apuesta al hijo de Alejandro Agote. Sí. Al hijo Agote. Que pobre, está acá con la camiseta de River y es fanático de Boca. Se está comiendo todo el partido con la camiseta de River. La gente lo mira, se ríe, pero está pasando un momento feo. Una apuesta que perdió. Mira, no sé si era apuesta la de Julito Novillo hoy en la final de la cámara. Llegó bien temprano y salió y recorrió la cancha como 7, 8 veces con la camiseta de River. Mucha fortuna, hay que decirle que no le dio, porque después terminó perdiendo 21-6. Bueno, eso le pasa por gracioso. Realmente pasa eso, ¿no? Cuando andás con la remera arriba dando vuelta. Y ahora ¿qué pasan esas cositas? Ahora, ¿qué va a pasar? Le van a dar en contra a las monjitas, ¿no? Parece. Ahí está, descomunal, ¿eh? Este es Alfonso Pérez, versión 2018. Época. Todo de revés a lo Alfonso. Toque, otro revés más y dejando gente en el camino. Mirá cómo lo pasa Pelón y va a buscar la jugada siguiente. Gran jugador de polo es el señor Santiago Tocalino. Throwing, finalmente, lo que entendieron los jueces. Facu Sola.
David Stirling. Frente viene el Sapo Cassetti, van a quedar dos contra uno. Buena chance, ¿eh? Para volver a descontar. El Sapo la puso contra el césped. Va de revés. ¡Ah, fue! Pero le tiene que tirar antes el Sapo Cassetti. Capaz, ¿no? Que sí. Omega antes, cuando no tenía marca, no tenía trabado de 80 yardas. Ahora, es un jugador que no falla. Ahora el que la está tocando de más es claramente la Monjita. Le tiene que tirar cuando... Un toque y tirarla largo. ¿Qué jugada hicieron? Casi de carambola. No, no, casi no, de carambola. Le termina saliendo Paulito McDonald. Otra vez vuelve a ganarla. Y a recuperarla de revés. Ya Santi Tocalino para Guillermo Cassetti. Más atrás, la pedía Facuzola. Santiago Tocalino. Qué líder Tocalino. Mirá. Qué palo pegó. Mirá, toma, Sapo. Uf. Con cambiazo. Qué lucha de titanes. Qué bocha le robó. Qué barro, qué bocha le robó. Se reclama la misma jugada. Hace la misma, es la jugada anterior. La que terminó pegando él por abajo del cogote, ¿te acuerdas? En la tabla, sí. Fue penal de 60, igual. A la saca de ahí. A ver. Claro, la explicación del Sapo Cassette. El sapo que roba la bocha, ¿ves? Ahí le va a pegar de revés. La va a tomar. Y ahí, ¿ves? Cambiazo robando la bocha. No, lo que el sapo cree que estaba de su lado. No, pero estaba bien. Cambiazo se la sacó bien. No, a mí me pareció más gol, más foul, ¿eh? Me pareció que la bocha estaba todavía delante del caballo de Cassette. De Guillermo Cassette. Qué cantidad de... Vuelvo a aclarar porque me escribieron muchos chicos. La Tolo Polo, que tenía anotado 43 equipos, desgraciadamente, por falta de fecha y lluvias, no se va a poder jugar. Se va a jugar recién en la temporada chica. En la temporada de otoño. Otoño. Allí estaremos. Que está y bueno mañana, que haya un torneo importante en otoño. ¿Por qué no? Mañana, si el tiempo acompaña, estaremos... Y ahora, con... ahora se fueron hasta el técnico. La gente de Guayaquil, desde Zurich. Qué impresionante, ¿eh? ¿Qué pasó ahora? ¿Cobraron técnico? ¿Que se fueron a 60? Desde Zambia. Nigeria, mandamos saludos el otro día. A Kyunle y a Kayodi. Estaban mirando en directo desde allá. Un beso a Namá Ferreira, otra amante del polo. La de mesa de noticias. Que pase rápido. Pasa rápido. Cambiazo desde las 60 yardas, buscará un nuevo gol. Nos subimos al dron y mirá, viajamos como si fuéramos casi arriba de Cambiazo y es gol nomás. Otro más, 11-7, la Dolfina. Y no podés hacer faus y no podés cobrarte un técnico y tenés que jugar con paciencia estos partidos. Hace falta mucha paciencia. Y las Monjitas la está perdiendo a la paciencia. Y va a ser muy difícil que sin paciencia se vuelva al partido. Estos partidos son largos y no hay que enloquecerse. Hay que aguantarlos. Sí, la diferencia es grande ya. Cuatro goles de diferencia contra la Delfina es todavía, diferencia grande. Todavía no es grande en el marcador, en el juego empieza a ser grande. Sí. Y Cambiazo que llega a los 940 goles. Santi Tocalino. Qué pase le hizo en el taco, ¿eh? Para Facuzola. Uy, acá viene la manta otra vez. Facuzola de revés. Pero lo tiene a Nero. Ahora Hilario. Dolfi. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Cambiazo que se va de la discusión, va a cuidar su yegua, va a cambiar por una yegua fresca. Falta un minuto 40, seguramente va a haber falta del lugar en favor de las Monjitas. A 5 yardas de la tabla, como dice el reglamento. Cambiazo que va a volver con una yegua fresca y si no me Macarena. Equivoco, es Macarena. Che, ¿está Mariano González de segundo suplente ahí? Está acá, sí. Ah, la alegría que tiene ese chico. Está su yegua en cancha con Macarena, la torda de Cambiazo. ¿Y él de segundo suplente? Qué lujo el de Mariano, ¿eh? Sí, sí. Martín viendo en la casa y Mariano de suplente. A ver, lo estoy buscando, no sé dónde está.
hace una nota que debe estar encantado. Lo llamaron ayer para que sea suplente el día de hoy. ¿El sapo le tira al arco, Horacito? Yo creo. Sí. Va al arco. ¿Es gol o no es gol? Y si Cassette. Ya eso es más difícil. Oh, la bocha que pasó el primer hombre, que era Cambiaso, no apeló. Santi Tocalino, pero también Pablo McDonough que iba a presionar. Santi Tocalino que sigue a darse vuelta. Pero que se robó, ¿eh? Un Tocalino, un toque más. Cogote y Tocalino te la roban. Hola. Pasa, pasa, no. Nero que la despeja. Otra vez va a quedar en los hombres de naranja. 1:10 por jugar de este quinto Chaker. Arco, ¿no? Juegue. Le tira al sapo. ¡Qué golazo! El trono más lo necesitaba a las monjitas y lo encontró. Y era lo que tenía que hacer, lo había dicho Horacito hace un rato. En vez de entrar en el tráfico, entrar en el toque. Quizás a veces un jugador con tanta claridad y tan buena pegada como él y Pablo McDonough, los dos mejores para mí, tirándole al arco de lejos. Meter este tanto simplifica todo. No hay manera que te traben. Viste el hueco, le pegaste y terminó en gol. Y encima salida de throwing. No sabés qué te di. Pensé que te iban a cobrar falta. Ay, qué lío se armó en Palermo. Y ahora... Bueno, pero tal vez se armó más lío por las ganas que tiene la gente que mete un gol. La monjita. Que por si falta, sí. Por si fue falta o no. Pareció fao. Muy, muy cruzado. Pareció fao. Están todos parados, ¿no? Es una discusión eterna que tengo. ¿Hay riesgo en esta jugada? Bueno. No. Bueno, para va el throwing de vuelta. No, fue foul y alguno también pensó igual que entonces, yo. Entonces ahora... Terminamos en throwing. Ahora es bastante injusto para la monjita. Muy injusto. Y el público sabe mucho de polo. ¿Viste cómo empezaron a chiflar? Inmediatamente. Pero con un approach que parecía muy bueno y termina saliendo muy ¿Baca al medio? Largo. No, afuera, afuera. No, afuera. Se termina perdiendo afuera. No, la tenía que tirar afuera. Sí, baca al medio y podía regalar la jugada y una contra. No, era peligrosísimo. Rápido, aprovecha para jugarlo Santiago Tocalino. Saludos a Jorge Córdoba, el malagueño. ¿Te acordás los chicos del club de polo que estaban acá abajo? Ya están jugando el torneo que invitaste vos la semana pasada. Primera campana de este quinto Chaker. La juega Tocalino. Y se termina perdiendo afuera el sapo Cassette. Y se va entonces este quinto Chaker con la Dolfina. Consiguiendo hasta aquí su sexto título de manera consecutiva. Por el momento ganando el partido 11-8. Ya volvemos. Así, así está Palermo, así está al lado de las plateas con estos palcos nuevos que tenemos a nuestros costados. Con aire acondicionado, con servicio de catering, los baños acá arriba. El año que viene dicen que está el ascensor y listo, completo, no, cartón el lleno. Ascensor, si tenemos que relatar 25 años más, vamos a tener 70 y pico de gala. Se refrescan en los palenques y refrescan a estas máquinas. Las necesita y mucho las monjitas. Pero bueno, aprovechemos, repasamos los caballos de la Dolfina, Tucán. Sí, Adolfo Cambiaso sale con el clon 01 de cuartetera. Irenita Arinosa para Pelón Stirling, que empieza a repetir. Pablo McDonough sobre Open Bandera. Juan Martín Nero sobre Cuartetera 07. Por el lado de las monjitas, Andrés. Open Jazmín, la de Facundo Sola, Hilario Ulloa en Irenita Negra Sosa. El Sapo Cassette en Antubalún Galleta y Santiago Tocalino en Anaí Sur Azulada. Nos cuesta un gol, dijeron ante la jugada esa del throwing del último minuto. Y... Pero ya está, ya pasó. No hay que quedarse enroscado en una jugada. No, es así, ¿no? No hay que quedarse enroscado, pero él es con todo un gol. Recordamos que el Checker terminó con la bucha que se perdía afuera. Se viene el sexto Checker. Uy, pelón. La domina desde ahí. Ah, le saltó justo arriba a jugar el cogote. Abrí, le pidieron a Hilario y se viene. Cómo va Tocalino, ¿eh? Qué bien va para adelante Tocalino. Qué fuerte le pega la pelota. Acusó la que no. Pablo que sí. Cambiaso. El toque del Sapo Cassette.
Melón. Nero. Guamá busca el de Trenque. Pero estuvo bien. Eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Está bien. Está bien. ¿Cuántos clones Tucán de la cuartetera vinieron hoy? Ahí tiene uno Juanma. Sí, hay como 7, 8. Porque Camilo estuvo jugando también esperas. Pelón. Pelón, ¿no? Y Pablo. Sí, pero también las esperas de Cambiaso, ¿no? Entonces, tenés por lo menos 7 u 8. De cuartetera. Acá hay una con Nero. Dos. Sí, ahí está la 7. Ya había usado la 4. Salió la 3, la 1, la 9, la 5, la 1. De vuelta. Parece una ruleta. Usola. Bueno, y viene en esta Cambiaso. En vez de la falta, dijo, bueno, que vuelva a la bocha, claro, que la controle y que juegue. ¿Para qué parar el partido acá? Claro, no se la dejan tocar. Cuando dicen juegue, te tenés que correr. Ah. Uy, qué falta. Está complicado, sí. Santito Cariño. ¿Me parece que debería cambiar de caballo o no? Justo cuando es el corría. Que más está empujando el equipo para adelante. Sí. ¿Ves dónde está Tocalino? De uno. Acá sí, está la jugada. Pero tiene que jugar de back. No tiene que jugar de uno. Ahí está el tiro de Hilario, buscándolo al Sapo Cassetti. Acá le va a aparecer, ¿ves? Pasando muy cerquita. Le hace levantar la cabeza a Perón Stirling a las 60 kilómetros por hora, como venía la yegua. ¿Ven cómo levanta la cabeza? ¿Vieron cómo no ve la bocha? Sí. Le tira la bocha casi de memoria, mirando qué hacía Tocalino ahí adelante. Por eso la falta. Justo cuando corrían hacia el arco, donde siempre se ponía Melito Cerezo, el mejor fotógrafo de polo que hubo en años. Melito, qué crack. Melito y Mari, ¿no? Sí. Snoopy, cuánta historia escribieron del polo, ¿no? Cambiazo. Vos, no hay nadie atrás. Acusola, bien por el cordobés. A ver si da vuelta la jugada, está solo el Sapo Cassette. Qué buena sacada de bocha de Nero, ¿eh? Trabada y barridita para atrás. Y ahí va otra vez. ¡Wow! ¡Oh! Y ahí lo metían dos regos. Casi lo mete dos regos sin entrada. Sí. Melón, Cambiaso. Toque hacia adentro, Cambiaso que acelera. Como elige el hueco, ¿eh? Como elige por dónde tirarse a pasar. Distinto, Cambiaso. Sí, pero le tenía que pegar, Cambiaso. Está tocándola un poquito de más. De todas maneras, la monjita se está enredado. Está enredado. Si encuentra un poquito de claridad, la Dolfina le va a meter algún gol más en este chac. No está pudiendo pasar la mitad de la cancha, la monjita. A la búsqueda de Soán, pero la bocha se perdía afuera y por eso la va a jugar Nero, casi desde la mitad de la cancha. Uy, qué lindo palo que sacó. ¿Pasa Pablo? Llega Pablo, pasa. Llega Pablo. El toque preciso para el gol de la Dolfina. Vos lo pediste, Horacito. Qué buena diferencia que sacan. Vos lo pediste, vos lo tenés. Diferencia de 4 en estos momentos. Lejos de contar de a 1. La Dolfina que se agranda y estira la diferencia. Este toque es tremendo. Con una suavidad para que pase por atrás del caballo del Sapo Cassette. Y esta vez, gran verdad, dijo el filósofo. Le está costando atacar a la Dolfina, que es grave a esta altura del partido. A la monjita. A la monjita, perdón. Sí, le está costando mucho. Y encima, mira, encima va adentro, la va a tener que sacar. Pelón Stirling con un approach que era fantástico. Y Pelón. Terminó chocando con su propio compañero. Qué golpazo se llevó el uruguayo, con Juan Manero. Los dos quedaron golpeados, ¿eh? Los dos del choque anterior, ¿no? Son los mismos dos. Los mismos. Protagonistas. Solamente que dejaron el de la monjita. El sándwich. El jamón y queso quedó. El de la monjita. Salió el jamón y queso que era el Sapo Cassette. Lo perdonaron a la... No, Cambiaso. Me parecía que era Cambiaso. Cambiaso, mira. No era Juan. Cambiaso y Pelón. Que la línea la tenía Cambiaso. Y Pelón nunca lo vio. Rock. Y ahora Alfonso mañana me va a decir, ¿ves? Otro accidente. El polo se está poniendo peligroso. Yo mientras me tomo un mate con vos, Carlos. Bien. ¿Cómo está? El mate es buenísimo. No, Cambiaso, me preguntan acá. Cambiaso no se cayó. El que se cayó fue Pelón. Cambiaso parece Pelón. Que no le pasó nada. Nada. Cambiaso Pelón, fue el que le dio y le dio un empujoncito en la espalda. No va a tener nada. Cambiaso perfecto. Le va a doler la cadera derecha.
¡Ay, qué encontrada! ¡Qué viaje se pegaron! Pero no parece que se hayan golpeado ninguno de los dos. ¿Y vos sabés que esto puede terminar en falta de los jugadores de la Delfina? Ah, eso sí. ¿No? Eso sí. Esto puede ser un penal que existe, se terminan sacando milagrosamente. Famoso. Existe, choque entre compañeros. Existe el fago entre compañeros. Correcto. Porque ahí estaba el sapo cassette. Sí, contame. Y aprovechan también para atenderlo a Hilario Ulloa, me parece que por un calambre en su antebrazo derecho. Está así, junto a Jorgito, así, sentado, junto al arco. Al lado del arco. Sí. Los pateros dicen, ¿la final del pato era hoy? Preguntan. Mirá, Martín Medina, que nos escribe... Muy alto nivel de partido, placer para los ojos. Qué lindo es el pueblo argentino. Y qué razón tiene, ¿no? Fuerza, vamos, la Delfina, fuerza de Soto Grande. Te dije, hace un rato me escribió desde allá Pilayo, que está mirándolo, disfrutando este final impresionante de Montreal, Canadá. Mirá, Juan el Churrón. Saludos a toda la gente en Canadá, ahora en Colombia. En Cartagena, hermosa Cartagena. Bueno, hacer un mapita de cuánta gente en el mundo, cuántos países en el mundo están siguiendo esta transmisión. Debe ser impresionante, ¿eh? Ya nombramos los cinco continentes. Nos falta Australia. ¿En cuánto tiempo la querés, Martín de Rose, te lo hace? Vamos a hacer algo. El que esté viendo de Australia, por favor, que mande saludos con el hashtag ESPN Polo. Sí, y Polo por ESPN. Polo por ESPN, exacto. De Nueva Zelanda a Australia es el único continente que nos falta. No, porque si no. Ya está Tailandia, Indonesia, Brunei, Malasia. La Antártida. ¿Estarán viendo en la Antártida? En la base Marambio. Sí, capaz, ¿eh? ¿Por qué no? Luis Congeletti nos manda saludos. Y en la Pampa también, claro. ¿Por qué no? ¿Se ve esto el intendente Alvear? Llega. Sí, y yo. ¿Tiene? A mí no me manda el mensaje, pero lo deben estar mirando. ¿Llegó la televisión a tu lugar? No, no, yo ratifico que sí, que televisión por cable hay. Francia, el negrito en Gumú dice: Francia full. I am from Sydney, Joaquín del Carril, qué caraduro. Ah. Este es un caraduro. Mirá la cantidad de cosos que me llegaron. Martín, Pablo McDonald tiene que tomarse un avión hoy a la noche. No sé si habrá pasado para mañana. ¿Es cierto o no? Se tiene que ir al Polo de la Nieve en Aspen, al igual que Gonzalito Pérez. Gonzalito ya está allá, ¿eh? Claro, Alejandro Novillo, Nick Roldán. Todos esos viajaban hoy a la noche. No sé si habrán cambiado el pasaje, por lo menos Pablo McDonald. ¿Vos vas? No, no, quedé afuera. Un saludo grande. ¿Qué pasó? No, no, se viene Navidad, es muy, muy complicado, mucho trabajo acá. Lástima. Mucho trabajo. Jugaste muy bien la última vez, Tucán. Los partidos de las estrellas. Se ve que no gustó. No saludos gustó a Chile, ¿no? ¿Cómo nos siguen de Chile? Estevitan Panelo, Juan Luis Bulnes. Y ESPN va a Chile y muchos de los jugadores de acá van a Chile. De 6 equipos, Martín, de 24 goles. 6 equipos en Chile. Uno de los que va. ¿Cómo, barba, cómo Andrés, ¿no? nos decías? Parece que están todos bien, ¿no? Sí. También saludos a la gente que nos escribe desde Perú. Está en contra, le pusieron un bracito acá. ¿Cómo llamaba el que hacía el actor contra el actor? Juan Carlos Calabró. Calabró. Te llaman Calabró en las redes sociales. Bueno, si soy Calabró, me dice que sos el contra. Me lleno de guita. Sí, yo también. Calabró, mandá saludos a Paraguay, donde estuviste también, ¿no? Ah, también. Sí. Estuve con el presidente de la Federación Paraguaya. Está por acá. Si vinieron muchos presidentes a ver esta final de polo, ¿no? Vi a la gente de México por acá. Que estaba por aquí cerca de las tribunas, estuvimos charlando un ratito también acerca del crecimiento y en México. Y dieron foul entre compañeros nomás, aparentemente. Y dieron foul entre compañeros, lo que decíamos. Penal de mitad de cancha. Para las monjitas. Zafó la monjita, sé que no zafó, fue el pelón que se va con un par de moretones el día de hoy. Hablan ustedes de bisagra, ¿será? Bueno, por lo pronto sacan un buen approach que se mete dentro de las 40. Hilario que buscaba desde ahí un rebote en el camino, no quiere que la bocha se pierda afuera. Tampoco Nero. Qué jugador Nero. Mira Nero, juegue por acá, por allá. Para el lado de Dorrego y sus nuevas tribunas tubulares. Quedaron buenas las tribunas, ¿eh? La pena es que van a estar desarmadas, ¿no? Ahora. Pareció fue de cambiazo, pero andás a ver, ¿no? A ver. Van camino a darle falta en favor de la Delfina. Sí. Sí, sí. Vamos a ver. Se puso áspero el partido, ¿eh? Ahí está la trabada. Y es cierto, ¿no? Es con la mano del caballo la yegua de Santi Tocarino, ¿ves? Miren, le enroscó el taco en la mano derecha de la yegua de Santi Tocarino. Miren esta repetición.
en super slow motion. Ahí quedó el taco de Cambiaso enroscado en la mano de la yegua de Santi Tocalino. Los jueces que entienden que hubo falta del jugador que hoy viste de naranja. Uno va a buscar la bocha y el otro va a poner la bocha en el penal de la 60. Raro, ¿eh? Y vino a cambiar Cambiaso el taco justamente después de esa jugada. Ay, si no quedó nada, quedó como un plumero el taco. Lo explotó. Pablo Mana, que está en Vicuña Maquena. Qué efectividad la de. Me mandaron varios mensajes de La Pampa que estaban mirando. Ah, bien. Sí, bien. Rufino. Me mandó Rufino Benzadón desde La Pampa que dice que sí. Que sí. Llegó la tele a intentar. Qué jugador Rufino Benzadón, Martín. Crack Rufino Benzadón. Crack. 100% de efectividad para Cambiaso y continúa. Ahora 8 de 8. Y no sé si hay que hacerle foul o algo parecido o que no sea. Pegar un tiro, me parece. Y hoy, es lo más, no lo, sea hasta lo más efectivo para hoy, tratar de ganarle, porque hoy está no intratable. No hay que darle un 60 de ninguna manera. Qué animal, qué manera de jugar el día de este muchacho, ¿eh? Ah, porque hoy sabía que la tenía por ahí complicada. No, pero hoy jugó, bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero jugó bien el equipo. El equipo jugó sólido. Jugaron todos bien. ¿No? Este foul es el que yo tengo que erradicar. Este foul. Y lo voy a lograr, ¿eh? Empecé con el throwing. Ya sí. Logramos sacar el throwing. Si logramos sacar este foul... Vos estás tratando de engancharle a un tipo que está corriendo tocando una bocha. De golpe ese señor hace su incompleto. Y no tengo nada que ver con el sapo casete, ¿eh? Sí, sí. Pero termina siendo peligroso para el pobre tipo que va atrás. ¿Qué quieres que haga el tipo de atrás? Mira, está Pablo McDonald tratando de trabar el taco y el tipo adelante hace un swing enorme que no debe hacer. Porque tiene un jugador que lo va a enganchar. El swing enorme es nada más que para sacar la falta. Y termina pegándole al tipo que está atrás. Esto para mí es penal de 30 en contra del que hizo el swing completo. Y se acaba, no lo hacen nunca más. Porque van a terminar lastimando a alguien. ¿Ven? Swing completo y en la cabeza de Pablo Magdono. Sí. ¿Qué hace Pablo Magdono? ¿Se desaparece? Sí. Es imposible. La materia ocupa un lugar. Y Pablo Magdono está ahí. No. Eso me enseñó el profesor de física. Igual el tamaño de la cabeza de Pablo es grande. Sí. Para trabar es una materia importante. Sí. Es difícil de esquivar. Sí. Y además me sorprendió. Yo ya terminé la secundaria. Pero fijate, química. Oíme, universitario, y me preguntaban mis hijos, ¿sí? Tipo, fue a la facultad. No, 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 sé no dónde, se recibió, pero concurrió. No sé dónde estamos, en dónde nos metimos. Esto debería terminar en mitad de cancha en favor de la Dolfina. Pero, hasta que a alguno se le ocurra escribir eso en el reglamento, que espero que se les ocurra, sí, y pronto no está, va a terminar un penal a favor de las Monjitas. Lo que no está tan claro que esté por terminar en un favor a favor de las Monjitas. Los referees no están yendo. Es que no está clara, no está en el reglamento. Bueno, no está. Mi yerno, el señor Tolito Fernández Ocampo, hace esa jugada 7 veces por partido. Pero no importa. Viene de Estados Unidos la jugada. No importa lo que hace el Tolito, mirá, van a tirar un throw. Bueno, no sé, que hagan lo que quieran. El tema es aclararlo. Bueno, no. Este foul, muchachos, es foul del tipo que hace su incompleto. Se acabó. Mientras que no esté claro, van a seguir haciendo esto. Guille Villanueva, que ya jugaba la bocha, importante throwing para las Monjitas. Bien por el sapo que la ganó. Si llega antes es gol, si llega antes es gol. Llegó antes, si es gol para las Monjitas. Y los festejan hasta en Sinaí. 8 goles, qué animal este jugador también, ¿eh? 8 goles de las Monjitas. Salieron del taco del sapo Cassette, que mermó un poco su juego, que paró un poco ese comienzo arrollador que tuvo el primer y segundo Chaker. Él mermó un poco su juego, pero le está faltando mucha compañía a él. Del equipo, decís vos. Del equipo, sí, del equipo. Están apagados. Están apagados. El sapo está bien, entonces. Se fueron quedando sin energía. El sapo está muy bien. Va a Cuyola. Primera para Hilario. ¿Pasa Hilario? Triple marca va a tener. Bien por Hilario. Cambiazo. Tremenda la cortitera. La vuelta, Pablo McDonald. La ganó. El toque. Mira cómo va y lo pasar. Cambiazo. Ahí está la habilitación otra vez para Adolfi. Que se viene. Para cero. Para esperar. ¿Para cero? No. ¿O se quiere pasar? ¿Para o la pasa? Pasa Pelón. Por eso. El toque para... Qué
Pelón, qué buena combinación, como la defendieron, se viene Pelón, 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 Pelón. Y el gol de la Dolfina para el 14-9. Una obra de arte se llama esto. Eso se pareció un poco más a la Dolfina de antes, ¿no? Sí. Impresionante. Dale medio gol a cambiazo. Un jugadón de polo. Qué bárbaro. Lo atajó por el otro lado. Pablo Maggiano que hizo la pausa. Se la voy a contar. Una obra de arte realmente, cómo contraatacar, porque estaba Hilario Ulloa para el otro lado, lo pararon y le metieron un contraataque letal. Y encima, para cerrar el Chaker. Así nos vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos, comenzamos a transitar los últimos dos Chakers. Primer plano para Hilario Ulloa. Calambrado, en su mano derecha, recibiendo atención para lo que van a ser los últimos 13 minutos netos. 14-9 están las cosas y vamos hacia el palenque de la Dolfina con el Tucán Pereira. Hola. Adolfo Cambiazo sale con el clon 09 de la cuartetera. Tanita para Pelón Stirling. Pablo McDonough sobre el clon 7 de Lapa. Juan Martín Nero sobre el clon 4 de cuartetera. Viajamos hacia el palenque de las Monjitas. Así está Andrés Ugarte, Andy. Facu Sola en Open Soviética. Hilario Ulloa está siendo atendido, como decían. Saldrá en el Overo Fisura, el Sapo Cassette, en Antugalún, Ani Chica y Santiago Tocalino en Tipa Rapaz. Está la ambulancia, Sí, atendiendo a Hilario Ulloa. Nos quedamos con lo que fue. Vamos a ver una obra de arte. A ver. En el polo. Relata la voz, Gala. Merece la jugada que la relate vos. La recuperaba Pablo McDonough. De revés, el toque para Cambiazo. Dolphy, que con el rabo del ojo lo ve pasar a Pelón. Ya sabe dónde está Pelón. Por eso juega la bocha ahí, al vacío, donde iba a aparecer el uruguayo. Y se escapaba David Stirling. Enorme el uruguayo para que lo festejen aquí en Yan y en Damblé. Tremendo, ¿eh? Tremenda jugada de polo. De esos goles nos tenía acostumbrado la Dolfina, ¿no? Hace unos años nos metía muchos sí, de esos. Mucho de esto. Muchos de esos goles. Los bautizamos los Globetrotters. Claro. Otra de la clave del partido, perdón que te cambie de tema, es la caballada. ¿Está mucho mejor la caballada de la Dolfina o yo estoy viendo mal? No, estás viendo bien. Los atajan. No, estás viendo bien. Y los pasan para el otro lado, ¿no? Los están pasando por arriba. Vale. Sos un poco extremista. No, bueno, vos me preguntaste. Un poquito mejor, ¿no? Por arriba. Vos me preguntaste. Yo te contesto lo que estoy viendo. Los están pasando por arriba. Así Martín, como el otro día le costaba a Lertina, claro, ahora claro, le está costando a la claro, Monjita. Claro. Martín, tarea sí, para vos y para Horacito. Hablaron de cambio de posiciones aquí en el cambio de Chaker, así que hay que ver cómo se terminan parando en estos dos parciales la gente de las Monjitas. Esto es Pato Gallareta, ¿eh? Acá Milo les pidió que por favor ganen este Chaker. Ganando este Chaker. Tiene que seguir atacando la Dolfina. Tiene que seguir atacando, tiene que meter un gol más por lo menos sin que le metan ninguno o meter dos. O sea, tiene que ganar el Chaker. Sí, si gana el Chaker, gana el abierto. Decía Milo, donde aflojamos ellos resucitan, ¿eh? Sí. Ahora Cambiazo el hombre de partido, Man of the match. Y 11 goles ha marcado de los 14 de la Dolfina. Uno de David Stirling, dos de Pablo Manteo, ¿no? Y eso que no veíamos ya eso, ¿no? Sí. Ya no veíamos tanto, tan protagonista Cambiazo. Y del otro lado, Ulloa que no convirtió, Tocalino tampoco. El Sapo Cassette metió 8 goles, que está jugando un gran partido de polo. Pero se le está poniendo muy cuesta arriba, defiende muy bien. Está muy atento Nero, que pasó poco al ataque el día de hoy. Sí. Y cerró con un candado la puerta. Me parece que probó los dos primeros Chakers, vio que no daba resultado y se fue para atrás. Mira, Pablo McDonough de back con Facu Sola, ¿ves? El que va a buscar a Hilario Ulloa, que es el receptor, es Nero, porque es el que mejor marca. Y es que de Trenkelau que de Lincoln el recorrido es más corto. ¿Ah? Y ahora la falta cambia eso. Y ahora la falta porque la línea venía la línea anterior, la línea de saque de Tocalino, ¿no? Ahora fue un faulazo. Nadie la tocó, se empataron la jugada. Pero Nero llega muy bien a empatar esa jugada. Nero es el hombre que va al receptor, el saque que ya saben que va a ser Hilario Ulloa. No, y llega muy bien. ¿Ves? Ahí está, ven a Hilario Ulloa, ven a la derecha de su pantalla, van a ver. Ahora va a venir a buscar el saque acá. Cerquita nuestro, para el lado de nuestra ¿por tribuna. ¿Dónde está el referee? Ven, ahí viene, exactamente al referee, ahí va. Primera quien va, Nero. Ahí lo agarra, rum, empatan la jugada y la línea la traía Cambiazo. Era la línea anterior, por eso el penal del lugar. Ya la jugó Nero.
Bucaset. ¡Facundo! Se queda Facu sola. ¡Ah! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Cambiazo! Viendo la bocha, los jueces entendieron que no, por eso la acción sigue, no pedía, no podía Facu sola, sí, Hilario, y ahora alcanza a sacarla para su número 3, Pablo Magdono. Qué bien atajó. Impresionante. Qué bien atajó. Atajó lo que era. Larga, larga. Jugada de gol de las Monjitas. Y encima, con otra vez bocha, adentro, ¿no?, de las 30. Facu sola, dice algo para el lado de las plateas, pero. Uf, cambiazo a borrarlo de la jugada, lo propio Pablo Magdono le va a quedar a Golfi. Y eso fue foul. Y eso fue foul. Capaz que no. Capaz que Tocalino entró bien. Dice Cassette. Cambiazo que se le iba a jugar Pablo Magdono, Danero. Y ahora todos los rebotes para Golfi, ¿no? Sí, otra vez. Pablito Magdono se la presta un rato a David Stirling. Viene el uruguayo allí frente a la bandera que dice Río Negro Polo Club, el club, uno de los clubes emblemáticos del Uruguay. Bueno, allí jugaba la bocha que recupera ahora Hilario Ulloa. Y no puede atacar la Monjita, ¿eh? No, le da mucho trabajo ir para adelante. Está muy bien parado la Delfina también, ¿eh? No, muy bien. Mirá que bien parado está, mirá dónde está Nero, mirá dónde está Pelón. Está bien, rota, pero... dicen. ¡Gracias, Paulazo, Pelón! Tiro de sapo casi. ¡Gracias, Paulazo, Pelón! ¡Callado, que se acordó, callado! Pero le ha tirado poco al arco la Monjita. Poco. Y esa me parece que en las estadísticas va a ser un... Me parece que va a ser... Que va a saltar, ¿no? Me parece que va a aparecer. Le ha tirado poco al arco. Del tercer checker para acá, seguro. Muy poco. Mira acá. El sapo que le daba la bocha, que se iba a romper. Bueno, ya la juega Guise Casset. Ves que está muy bien parado. Pablo Magdono. Mira el bajander encima para el otro lado, ¿no? Sí, pero... Bajander de 80 yardas para cualquier lado. Pero... Viene cambiazo. Sigue Dolphy. Bien por el número uno. Dolphy buscando desde ahí. No. Abierto sobre la izquierda, pero cerrando la jugada. Pero estuvo bien. Está bien, porque termina la jugada, el tiempo pasa, el tiempo juega a favor de ellos. Hay que terminar el partido. Ahí si se trata de parar, por ahí la pierde y arma un contraataque. Qué buena pelota levanta acá, ¿eh? Otra vez Guitarrero, otra vez el Padrillo, que le da una buena solución. Ay, la mala fortuna para Santito Calino, la técnica. Toquecito para controlarla. Sí, pero el toquecito ese no lo tenían las Monjitas al principio del partido. No, le pegaba de era primera. Pegarle de primera, entonces solucionaban todo este inconveniente. No tenían ningún toquecito. Ningún toquecito había. No, ahora tienen todos toquecitos y para afuera. Nero. Hilario Ulloa. Foul de Facu Sola, ¿no? Sí, puede haber parece sido. Parece que foul de Facu Sola que le hace levantar la cabeza. Puede haber a los sido, dos. Pero está jugando despacio la Monjita. Está tomándose mucho tiempo. Ahí se la juega Hilario Ulloa, se la juega. Tarda. Está tardando mucho en armar la jugada. Y bueno, le está dando un tiempo impresionante a la Dolfina para defenderse. No, si le das tiempo a este equipo, es imposible ganarle. Se acomodan demasiado bien. Probablemente tengas razón. Se acomoda demasiado. Hay un problema con la yegua de Pablo Magdono. El clon de la Lapa, si no me equivoco. Clon 7, si no cambió. Ahora vamos a confirmar. Clon 7 de la Lapa. Va a esperar la yegua de espera. Se la están trayendo y va a haber un penal del lugar en favor de la Dolfina. Que como dice Horacito, el reloj juega a favor de ellos.
Yo creo que empatando este Chaker 0-0 ya tienen tres cuartos de copa en el bolsillo. Y solo son, un milagro puede son pasar. Son cinco goles para el último. Cinco, le tiene que meter seis para ganarle. No, la veo muy difícil. Si no se ponen a cuatro, es imposible. ¿Y acabó técnico encima? Y puede haber pasado de todo. ¿Eh? Sí. Porque parecía penal del lugar y ahora terminó la bocha en la 60. Bueno, es lo que dije. Este puede ser el gol que le falta, decís vos. Técnico, a Hilario. Es lo que dije hace un rato. Estaba perdiendo la paciencia, las monjitas. Estaba jugando mal y sin paciencia nunca volvés a jugar bien. Si estás jugando mal y tenés paciencia, tal vez vuelvas. Contra la Dolfina tal vez tampoco, pero tenés una posibilidad. Ahora, ya cobrándote técnicos de acá de la tabla, es prácticamente imposible, salvo que pase un milagro. Que sea Highlander. No sé. Y encima cuento con este penal de 60 en contra, ¿no? Y encima este tipo está metiendo todo. Todo. Vamos con cambiazo y... Y va otro más. No, afuera. Y a la izquierda. Verón que la quería corregir. Le da una vida. Brazalete. Un poco más de aire. Poca, a la monjita. Poca vida. Brazalete de Messi. Ese de... Sí. Santi Tocarino. Santito Calino que le pedía precisamente esto. Se la pasó. ¡Ay, qué mala suerte! Se viene el Sapo Cassette. Igualmente la fortuna le sigue jugando a favor porque la bocha le quedaba al hombre de las monjitas. El toque para el Ariulló, un poco más hacia el medio. Pégale al arco. Hilario. Toque para Guille. Juegue. Hilario. Y el gol para las monjitas. Bueno, se pusieron a cuatro. Si se ponen a tres... Pusieron a cuatro. De una forma fea. A los ponchazos. Pero se pusieron a cuatro. Tal vez sea la única forma que tienen ya, de acá en adelante, sea los ponchazos. Entonces, bueno. Le costó, pero le quedó al jugador con más claridad el día de hoy, sí. Y mejor puntería, ¿no? El Sapo Cassette, sí. Sacó un palo firme al centro del arco, descontó las monjitas. Sí. 9 goles para el Sapo. Perdón, y bien por... Le quedaba para Facu Sola, no pudo Santi Tocalino. Sapo, date vuelta rápido, ¿eh? Parecía clarísima para las monjitas. ¿Ah? Si no te sale esto. Bueno, le erraron tres seguidos. Tres jugadores seguidos de la mujer. Aparecen los nervios y se te acorta el brazo. Los Badhander salen cada vez más cortos. Quedó uno solo de cambiazo para Col. Mirá, y encima a Pablo McDonald salió esta habilitación. McDonald's. Pablo que lo quiere asegurar, Pablo. Y el toque demasiado largo. Ese gol no lo puede cerrar. No. ¿Cómo se agarra la cabeza, Pablo? No. En este momento era... Apareció el australiano, ¿eh? Era clave ese gol, clave. Era el partido. Primera campana de este séptimo Chaker. Juan Manero. Ahí se la pidieron a Guille Cassette. Buen backhander de Pablo McDonald. Le va a quedar a cambiazo. Llega y le tira al arco. Un control más. Quiere cerrar el partido acá. Sabe que tiene tiempo en el reloj. Cambiazo. Pelón que aparecía. Cambiazo que pasaba la bocha que está en juego. Cambiazo que volvió. Jugando en el patio, en el fondo de su casa. Esa es la cancha número uno de Palermo para este señor que hoy marca 12 goles de los 15 de su equipo y está metiendo a la Dolfina en lo más alto del podio una vez más. Ya regresamos a Palermo para cerrar una nueva consagración del equipo de Cañuelas. Habrá que esperar. Ya volvemos. Así se cerró el séptimo Chaker. Mira, Cambiazo que la buscaba por un lado. Vuelve a encontrar la bocha. Siempre la bocha es su mejor amiga.
y ahí. Daba la vueltita para el toque, para el gol y para que en el corredor gastronómico de la ruta 205 allí en Cañuelas comiencen a prender el fuego en las parrillas, los asadores criollos, los restaurantes que están esperando la gente que va a festejar, las pizzerías, bueno, todo con cerveza artesanal. Toda la magia de la historia de Cañuelas está allí, ¿eh? Cañuelas, cuna del mejor jugador de polo, al menos de esta era. Vamos al palenque de la Adolfina con el Tucán Pereira. Hola, Adolfo Cambiaso, justamente sale con más Claudia Zippi para Pelón Stirling. Pablo McDonough sobre Irenita Acertada, Irenita Libertad, la de Juan Martín Nero. Monjitas, Facundo Sola, Cachillullo Esportiva, Hilario Ulloa en la Irenita Gran Puntería, el Sapo Cassette en Lucero y Caro Newsan, la de Santiago Tocalino. Bueno, gracias a toda la gente que ha hecho que Polo por ESPN sea segundo en tendencia en la Argentina. Bien, a todos los que mandaron mensajes, dejaron su saludo. Y nos dejaron también su cariño por las monjitas o por la Adolfina. Viviendo esta definición del Abierto de Palermo, que tiene las monjitas que quieren la resurrección. Con el Sapo Cassette que no podía. Marcando firme, Nero. Qué buen bajando, bajando para el otro lado. Era Pablo McDonald de Bajander. Este es Nero. Este es Nero. Este es Nero que sacó la falta. Che, Valentín Novillo, vamos a mandar un enorme saludo a su hija. Sí. A Oli y a Caro, que están recuperándose en el Austral. ¿Se acuerdan de la chiquita con la patada del caballo? Después se agarró un virus dentro interhospitalario. No. Sí, va a estar con antibiótico, está fuera de peligro. Le mandamos un beso gigante desde enorme. Acá. Esto que terminaba en falda. Bueno, empezó de la peor manera. Las monjitas. O la jugada la comenzó bien, pero la terminó mal. La termina mal y... apareció. Y cinco goles. Y cinco goles suena mucho contra... Mirá, San Pedro de Sinaí. Vamos a la Adolfina. Oh. Apareció el australiano. ¿Sí? Sí. Uranga y Hannah Grill. Los dos están viendo desde Australia en directo. Cinco continentes, Gus. Aquí el emperador de Trenkelauken poniendo esa bocha prácticamente dentro de las 30. Y el de Jan, el que siempre tiene las ideas claras, el que tiene cuatro pulmones, dos corazones. Ahí estaba, Pelón Stirling para marcar este gol. Si parecía medio terminado esto, ya se terminó por completo. Descomunal este tiro, amaga pegarle de revés. Pero jugó, en la Zippi, un golazo de Perón. Pero jugó muy bien la Adolfina. Jugó muy bien como equipo, jugó sólido. Los caballos le anduvieron bien. Salvo los dos primeros chakras que después no tuvieron casi ninguna fisura. Y le están ganando, pero no con claridad. Les están dando bien. Están ganando bien, bien, bien. Y se viene Cambiaso haciendo lo que hay que hacer. Poniendo la bocha lo más lejos posible en este momento del partido. Y manejando estos 6 goles de diferencia. Ya puede hacer lo que quiera. Ah. Hasta meterse un gol en contra podría, si tiene ganas. Pero ya está. Sólida victoria. Sí, muy sólida. Muy sólida. Muy sólida. Sin dudas. Las únicas dudas fueron primero y segundo chakra. De ahí en más, locomotora el equipo de la muy Adolfina. Muy sólida victoria de la Adolfina. Y hace mucho tiempo que no lo veo a Cambiaso jugar en el nivel de hoy. No, el año pasado jugó parecido. Jugó muy bien, sí. Pero hoy fue superlativo, me parece. Sí, puede ser, pero también las monjitas hoy se quedaron sin nafta. No. Pareció que los caballos sintieron la semifinal, por lo menos... O lo sintieron ellos, no lo sé muy bien. Pero... pero les terminó pasando factura. No, y terminaron... terminaron con un cambio menos. Terminaron perdiendo algo que no hay que perder en una final nunca. La paciencia. Porque vos te podés recuperar de muchas cosas. Pero de la locura no te podés recuperar. Y entraron en una locura imposible de manejar. Se cobraron técnicos, hicieron fouls que no tenían que hacer. Erraron bochas que no tenían que errar. Erraron muchas. Tipos de un taqueo extraordinario. Sí. Si querés encontrar una figura, podés buscarla en el Sapo Cassette cómodamente porque metió casi todos los goles. El resto ocho. No. Claro, el resto casi no metió goles.
8 y sí. te quedan 2 nomás para repartir entre 3 tipos. O sea, fue una actuación floja de la Monjita. Pablo McDonough, la Delfina que convirtió 8 de los 9 penales que ejecutó. Todos los había ejecutado Cambiaso. Primero que convierte Pablo. Este desde las 30. 17 a 10. La definición de esta edición 2018 del Abierto Argentino, que está quedando en manos de la Delfina. Resultado tan abultado en el último Chaker. Hace rato. Yo recuerdo finales que había 6-7 goles entre la Delfina y la Argentina, pero después se emparejaba sobre el final. Sí, que termine un Abierto así hace rato, sí, que no veo. Sí. La última con mayor diferencia de gol fue hace 5 años, ante Alegría, que fue por 3 de diferencia. Cambiaso. Cambiaso sigue corriendo como si fuera el primer Chaker. Se viene. Sí. Eso que se no tiró el penal. No tiró el penal porque se bajó con una molestia en el último Chaker. Estuvieron masajeando el hombro. Y por eso lo tiró Pablo Magdona. ¿Y otro técnico o no? No, la tribuna. ¿Sapo Cassette? Quizás tenga razón Aracito, la única manera, ¿no? No, pero eso ya es cualquier cosa. Es. Bueno. Y está cada vez más acalambrado. Físicamente, Tucán, Cambiaso tiene 43 años, ¿no? 43 años. Hoy que hizo 35 grados de calor, 36, sí, ¿sabes? Lo sintió mucho. Térmica. Sintió mucho el calor. Mamita, hay que bancársela y tener esa intensidad. Le pusieron amarilla al Sapo Cassette. Chapó a quien lo entrena, ¿eh? Porque el Paidu, más allá de los 11 goles, me parece que estuvo en todos lados. Esa no, defendió, atacó, tiró penales con una puntería tremenda. Hoy me pareció impresionante. Todo el equipo de la Delfina, pero con un Cambiaso que el año pasado lo vi jugar muy bien, hoy estuvo otro nivel. El año pasado jugó muy bien en un equipo que no jugó tan bien. Hoy jugó muy bien en un equipo que jugó muy bien. Es mucho más fácil jugar en un equipo que jugó muy bien. No digo que sea fácil jugar como Cambiaso, pero hoy realmente el equipo funcionó. Todos los 4, no encuentro uno que haya jugado más o menos. Los 4 jugaron muy bien. De muy bien para arriba. El año pasado de la final jugaron más o menos. Y se la bancó Cambiaso casi en un 80%. Pero me impresiona la actitud de Cambiaso, de destacar. Porque sigue corriendo gente como si el partido acaba de arrancar. Pero eso lo hizo toda la vida. Siempre jugó así. Llegando para marcar y sacar la lucha desde ahí, Pablo McDonough, largo y a correr lo va a poner. De primera, automáticamente. Y a levantar el bajando. Buscando. Ay, acá qué choque va a ser de los 2-4. No. Ay, la se sacan chispas, ¿no? No, pero ¿para qué? ¿Para qué lo va a meter en Dorrego si ya se terminó? Ya está. Así que si no iba a Dorrego. No, si no iba a Dorrego. Sí. Clavado. Clavado. Hilario. Mirá Niro. Tan, atrapado. El Sapo Cassette, 1:30 por jugar. En el camino otra vez. Cierra la puerta la gente de la Delfina. Guamba. Que vuelve a tomar esa bocha después que la recuperara Pelón. Y ahora la sacan para cambiar. Se la prestan un ratito y le dicen, toma, tené la voz. La nena, ¿no? Está cagando, no vamos a divertir. Y ahí la tienen. Dale, campeón, señorita, acá ya la hinchada de Uruguay, pues sí, los uruguayos. Sí, que lo canten nomás. Último minuto y última jugada para las Monjitas. Facu Solinero, que casi le dice por acá no, finalmente por acá sí. Mucho talento de Facu Sola, pero había que prender antes. Mirá lo negro, el despertador, había que tenerlo varios minutos. Se volvió loco Nero. Raro, ¿eh? Se volvió loco, mirá que es raro ver eso, ¿eh? Buenísima la yegua esta, Mariposa Manta, muy buena la yegua de Facu Sola, que hace malabarismo con la bocha en el aire, la banca y tira un gol muy bueno de revés. Cuando Nero está enloquecido con la barra, sobre todo uruguaya, cómo apoya el Uruguay a Pelón Stirling, Y ahora Cambiaso contra Hilario, hubo
Ulloa. Bien por el de Lincoln. Los últimos 20 segundos nos van a quedar por jugar de esta definición. Se están festejando, mirá, se abrazan. Paco Ulloa. Sigue corriendo Hilario. Paco que mira también el tablero. 9, 8. Pablito Martono que dice que no. Y Hilario Ulloa que la va a dejar ahí. Se va esta definición del 2018, esta edición número 125 del Abierto de Palermo. Le van a hacer tirar el foul, supongo. Que queda en manos de la Adolfina. Abrazo y festejo una vez más y por sexto año consecutivo. La Adolfina es campeón del Abierto de Palermo. Y con qué justicia, con qué autoridad, cómo encaró esta final. La pasó mal los dos primeros chakers, parecía que Mojitas podía. Mostró dos chakers de muy buen juego, pero se quedó en el 6-3 y poquito con trabajo de hormiga, un muy buen tercer chaker, un cuarto ya lo encontraba 9-6 arriba la Adolfina. Una diferencia que decíamos con Horacito iba a ser difícil, iban a tener que ir chaker a chaker, no pudieron. Mostró mucha solidez Nero, un altísimo nivel de Pablo Maglione Pelón y un cambiazo otra vez superlativo, otra vez. El cambiazo que la Adolfina necesita que esté a la altura. Y exactamente así lo entendió este tremendo jugador que tiene la Adolfina como delantero. Metiendo todos los penales, metiendo goles increíbles y llevando otra vez a una clarísima victoria para terminar ganando 6 abiertos consecutivos. Algo que yo nunca vi. Yo empecé a ver abierto el año 80. Desde el 80 hasta ahora nunca vi un equipo ganar 6 abiertos de forma consecutiva.